¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos. Qué bueno que nos acompañen el viernes 14 de octubre junto a Lorena Mengíbar, Julio Bevara. Y está Carolina Weiss en producción, staff número uno, un servidor Carlos Artigas. Compañero, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Julio. Amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana. Comenzamos la transmisión de día viernes. Gracias a todos los que están conectados también a la señal de Canal 12 y a la transmisión que tenemos a través de redes sociales. Recuerda que nos encuentra como Noticiero Hechos en Facebook y ahí estamos compartiendo mucha más información. Buenos días, Julio. Buenos días, compañeros. Sin el signo más, ¿verdad? Sin el signo solo más. Noticiero Hechos, así Noticiero nos puede buscar en Facebook, ya está la transmisión en vivo. ¿Qué tal como amanecieron? Espero que bien para los docentes, una semana irregular, ¿verdad? Solo se trabajó miércoles, jueves y viernes. Afortunadamente las lluvias por el momento han pasado, pero noticias hay barbaridad, así que a partir de este momento arrancamos presentando los titulares. Hoy le contamos cuál es la situación en un tramo del Paseo General Escalón, donde se formó una cárcava luego del colapso de tuberías. Señalado de negociar con pandillas a cambio de apoyo en las elecciones presidenciales de 2014, el exdiputado Norman Quijano enfrenta acusación ante Cámara Primera de lo Penal. Capturan a exdirector del Seguro Social de San Miguel, acusado de atropellar a un gato, no auxiliarlo y huir del lugar, según el Instituto de Bienestar Animal. En noticias internacionales, aumentan las remesas en Nicaragua. Economistas advierten que la vecina nación ahora es más dependiente del dinero que envían los ciudadanos en el exterior. Bueno, arrancamos con la información. A ver, comerciantes de verduras y granos básicos prevén alzas de precio tras las afectaciones por los cultivos. Recordemos que cientos de manzanas de tierra cultivada con frijol fueron destruidas, sobre todo en la zona oriente del país. Julia dejó estragos en dicho tema. Veamos los detalles. Entre 5 a 10 centavos aseguran los comerciantes que podría incrementar las hortalizas tras las recientes afectaciones por Julia, pérdidas que el Ministerio de Agricultura ya confirmó y que esperan tomar algunas medidas para contrarrestar los efectos. Sin embargo, las personas que se dedican a la venta de esos productos ya prevén un aumento. Bien, porque todo lo que es hortaliza ha subido, está bien caro y la gente no lo quiere pagar. ¿Han habido pérdidas por la lluvia? Sí, ha habido bastante pérdida. Porque como acuérdense que cuando ya llueve bastante, son verduras que donde se llenan de agua, todas se arruinan. Claro, sobre esta situación podría perjudicar, incluso incrementar el precio. Sí, porque ahorita ha subido bastante de precio, pero como así es la... Porque como todo se ha arruinado, ¿verdad? Actualmente la Julia bajó toda la verdura, porque toda la verdura que estábamos, que la teníamos almacenada, así como está todo eso, no vendimos ese día. Para algunos clientes del mercado central de San Salvador, ya resienten los efectos económicos de las lluvias, y es que las verduras y granos de la canasta básica no bajan de precio. Ojalá pues en el futuro no los vaya a afectar más, ¿verdad? Porque por el momento sí está caro toda la verdura, los frijoles, el arroz, cosa que no tiene nada que ver con la tormenta, ¿verdad? Porque ya eso ya estaba así, y ahora con la tormenta la gente se quiere aprovechar, y eso es lo que yo creo. Deberían tomar en cuenta eso, el gobierno y todo eso, para regular los precios también, porque la gente a veces especulan precios, entonces Ante este problema, la Defensoría del Consumidor estaría encargada de visitar los establecimientos de productos como frijol, arroz, maíz y verduras. A la fecha, se han realizado más de 100.000 verificaciones. De esas, hay 200 investigaciones por el aumento de precios. No vamos a tolerar el elemento especulativo de parte de algunos proveedores que, aprovechándose de la necesidad, aprovechándose de la situación que se puede estar generando en el país, quieran incrementar de manera súbita pues los precios de los diferentes granos básicos. Las sanciones son de hasta 500 salarios mínimos si la Defensoría del Consumidor comprueba las acusaciones. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Bueno, también les comentamos que este sector no ha sido el único afectado. También el sector ganadero del país advierte incrementos en los precios de los lácteos. A continuación vamos a conocer cuáles son sus principales afectaciones y las peticiones que tienen hacia el gobierno. Productores ganaderos de la zona oriental del país
advierten un alza de precios en productos lácteos. Esto tras las afectaciones que han registrado debido al paso de Julia. Aseguran que el problema más grande que deben afrontar es la alimentación del ganado, ya que perdieron el total del pasto para el alimento de las vacas. Lo más inmediato va a ser la alimentación para el ganado, porque nos hemos quedado completamente sin pastos. Además que también con esto nos llegan los problemas de infecciones, de problemas de patas en los animales, estrés animal, porque aún lloviendo, nada más con las lluvias normales, el animal se estresa y deja de producir lo que normalmente produce. Aunque preliminarmente no han registrado pérdidas de ganado, no descartan que en los próximos días se puedan empezar a cuantificar, ya que el oriente del país fue una de las zonas más afectadas por las lluvias. No hemos tenido que lamentar pérdidas de animales como nos sucedió con la tormenta Stan, que sí perdimos, muchos de nosotros perdimos animales. Es posible que otras personas en otros lados aledaños lo hayan tenido, pero eso se va a ir conociendo de acuerdo a cómo vaya transcurriendo el tiempo. Por ahora se encuentran a la espera de la respuesta y acciones del gobierno para poder paliar lo que evalúan como una posible escasez de productos ganaderos antes que cierre el año. Este es un informe para la Red Salvadoreña de Medios, Aldair Tadeo. 5:37, nos vamos a información en desarrollo. Se ha registrado un accidente de tránsito en la Troncal del Norte y ahí se encuentra el periodista Aldair Tadeo. Aldair, buenos días. ¿Qué fue lo que sucedió en sí? Así es, buenos días compañeros en estudio, qué gusto saludarles y por supuesto buenos días El Salvador. Vamos a hablar de los accidentes de tránsito registrados en las últimas horas. Precisamente uno de ellos ocurrió sobre la carretera Troncal del Norte a la altura del kilómetro 7.5. Ahí un vehículo particular que transitaba sobre esa zona se impactó contra un camión que se encontraba estacionado a un costado de la carretera sobre ese lugar, repito, a la altura del kilómetro 7.5. Según testigos, en la zona, el vehículo particular transitaba con excesiva velocidad, lo que provocara se impactara en la parte trasera del camión. Versiones de comando de salvamento detallan que dos mujeres fueron trasladadas a un centro asistencial de salud. Vamos a escuchar precisamente declaraciones de uno de los miembros de comandos que atendió la escena. Nosotros recibimos el llamado del radio del 911 sobre unos atrapados en el kilómetro 8 de la Troncal. Desplazamos la unidad médica y la unidad de rescate. Y al llegar a la escena encontramos dos personas lesionadas. No estaban atrapadas, pero sí estaban delicadas de salud. ¿Fue fuerte el impacto? Fue fuerte el impacto debido al mal estacionamiento de un camión y a la falta de luz. ¿Es común que se den estos accidentes acá fatales? Es común y muy común por el hecho de la altura, el kilometraje de aquí, porque hacer una recta, y por la altura de la noche, por la oscuridad de la cual. ¿Qué otras emergencias han atendido durante la noche? Por el momento hemos atendido 3 motociclistas arrollados, un menor de edad que fue trasladado al Bloom por motivos de salud inestables, y hasta el momento el segundo accidente de tránsito. Recordemos que las autoridades han hecho énfasis precisamente a los conductores a poder manejar con total precaución, ya sea en el transcurso del día y en especial en horas de la noche, pues sabemos que en algunos momentos pues también es de mayor precaución el tomar y considerar las medidas necesarias para evitar algún tipo de accidente. Así que en puertas de este nuevo fin de semana, amigo televidente, a tener mucha mayor precaución a la hora de transitar en las carreteras. Con esta información regreso con ustedes a los estudios. Adelante, compañeros. Bien, Aldair, muchas gracias. Bueno, depende cómo vaya usted, subiendo o bajando el Paseo General Escalón y la 79 Avenida Norte. Justo donde está una tienda de departamentos y donde antes se encontraba otra tienda que se llamaba Kismet. Le decimos de hace mucho tiempo el semáforo de la Kismet. Justo ahí, una cárcava de gran magnitud se ha formado. Está, como le digo, entre el paseo y la 79 Avenida, por lo que el paso ha sido restringido
en esa zona y se recomienda a los automovilistas buscar vías alternas, entre ellas la 77 Avenida Norte, la Tercera Calle Poniente, la 81 Avenida Sur y Norte, y también la Maferrer, ni modo, ¿verdad?, subir hasta el Redondel Luceiro. El presidente de ANDA, Rubén Alemán, pues ha dicho que esto se debe a las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días, que provocaron el colapso de las tuberías de aguas negras y lluvias. Es decir, si esa es la causa, vale la pena preguntarse por qué justo este hoyo y por qué justo aquí. ¿O será que podemos esperar más cárcavas en el resto de las calles de San Salvador y despertarnos cada día preguntándonos dónde será que hoy se forma un hoyo? Y lo que estamos haciendo a esta hora de la tarde es crear las condiciones óptimas para intervenir desde ya el área. Todavía no sabemos con precisión cuánto tiempo nos vamos a tardar, pero cuenten con la seguridad que vamos a buscar la celeridad del caso. Lo que hemos descubierto ahorita es esa tubería que se dio, dado la presión, aguas lluvias, aguas negras, la edad de la tubería. Estamos hablando de colectores y red de alcantarillado de 1956, 1960. También les comentamos que habitantes de la comunidad El Campo de San Marcos piden ayuda de las autoridades, ya que un muro colapsó, lo que pone en riesgo sus vidas. Roberto es uno de los habitantes de la colonia El Campo del municipio de San Marcos en San Salvador. Nos muestra cuál es la situación de al menos 5 viviendas que están vulnerables ante la caída de un muro sobre la quebrada Alcaine. Los derrumbes provocados por las lluvias dejaron expuestas al peligro a estas personas. Ahora piden la intervención de las autoridades. ¿Autoridades? Tal vez alguna institución altruista para que nos vean ayudar, para ver qué se puede hacer en esta zona, para poder preservar nuestras viviendas, que ya tenemos años de, con tanto sacrificio las hicimos, y entonces ahorita pues están al borde del colapso. Los vecinos de Roberto han hecho la misma solicitud, sin embargo se vieron obligados a ubicar plásticos para evitar que las lluvias sigan minando la tierra que mantiene en pie las viviendas. La respuesta que obtuvieron fue que están en una zona privada, por lo que desconocen qué sucederá con sus viviendas. Fíjese de que a eso de las 2:15 quizás se fue el muro y bueno, aquí todo tembló, parecía que había sido un temblor, por entonces deberían tomar cartas en el asunto de que las que están a la orilla de la quebrada al menos hacerles un murito pequeño de piedra para que no ocurra esto, para que no se venga todo el terreno, no vaya todo el terreno para abajo. Borrar todo el pedazo de nosotros con plástico. Para que no se siga lavando. Para que no se siga lavando. Porque ahí solo hicieron la base del muro. ¿Se han acercado las autoridades a verificar la zona? No, aquí de este lado no. Escuchamos ahí que se derrumbaba, pero de repente, como no pueden pasar en la mañana, ya como eso de la 1:00 p.m, un solo se derrumbó. Y fuimos a ver y el muro de la vecina fue todo. Son al menos 15 metros de altura sobre las que se encuentran estas viviendas. Sus habitantes esperan que Obras Públicas pueda solucionarles este problema que podría dejar incomunicada a una colonia que está cerca a la carretera principal del municipio. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Mientras tanto, autoridades de Obras Públicas presentaron un balance de las afectaciones en la red vial por el paso de la tormenta Julia. Veamos cuáles son las zonas del país más afectadas. Al menos en 643 casos se ha requerido la intervención del Ministerio de Obras Públicas en medio de la emergencia por Julia. El 60% de estos fueron derrumbes, un 15% árboles caídos y 10% daños a infraestructura urbana, mientras que el otro 25% a infraestructura vial. Hemos atendido 643 afectaciones que se han registrado en todo el territorio nacional. De ellas, pues son 311 derrumbes y deslizamientos que hemos identificado en diferentes sectores. Tenemos 163 árboles caídos en diferentes carreteras, 78 daños de infraestructura, entre ellos pues de energía eléctrica y de agua potable también, porque hemos tenido postes de tendido eléctrico que han caído, tuberías
de aguas negras y principalmente de aguas lluvias también que han sido afectadas. Los municipios del oriente salvadoreño han sido los más afectados. Le siguen el área metropolitana de San Salvador y otros departamentos de la zona paracentral. Son 61% de la zona paracentral, central y zona costera. El 22% de las afectaciones que acabo de mencionar son en la zona oriental y el 16% pues son en la zona occidental. Los daños menores, como remoción de escombros y despeje de vías, ya se encuentran en intervención, pero en los casos de infraestructura vial que fue dañada en su totalidad por las inundaciones, tendrán que seguir procesos de licitación. Pero en esta ocasión, los proyectos tendrán que contener mejoras y el componente de adaptación al cambio climático, informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Y el director del Cuerpo de Bomberos informó que luego del paso de Julia por el territorio nacional han realizado más de 400 rescates y evacuaciones de personas que no atendieron los llamados de evacuación. El director del Cuerpo de Bomberos, Baltasar Solano, dijo que, como institución, lamentan que unas 400 personas no evacuaron en su debido momento en la zona oriental durante las emergencias de Julia y que ahora deben estar rescatándolos. Sin embargo, lamentar que muchas personas no quisieron evacuar y es por ello que hoy estamos sumando un número de 475 rescates de personas que no quisieron evacuar y cuando ya tenían el agua en un nivel importante, pues tomaron esa decisión. Ese fue el mismo caso de familias que en horas de la madrugada de este día debieron ser rescatadas en Puerto Parada, Usurután, donde las inundaciones aún persisten. Todavía tenemos en la zona oriental del país zonas anegadas, hay viviendas que todavía no sale el agua. Ríos, por ejemplo, hoy en la madrugada hemos tenido evacuaciones importantes en Puerto Parada. En fin, los problemas continúan, así que el llamado sigue siendo evacúen. Para ese tipo de emergencias, entre el personal de la institución y alumnos, se tiene disponible 950 elementos para seguir brindando servicios de rescate. Solano asegura que en muchos de los casos, las inundaciones se generan por la obstrucción de tragantes, es decir, la basura acumulada que se lanza en las calles. El llamado es a evacuar, el llamado es a no tirar la basura, porque también tenemos inundaciones urbanas se nos generan porque hay taponamiento de los tragantes en donde la basura pues obviamente es un obstáculo para que el agua pueda hacer su recorrido normal, diríamos. Para los próximos días, autoridades de medio ambiente han pronosticado lluvias por un fenómeno atmosférico que se ubica en México y que estará generando diferentes precipitaciones, razón por la que bomberos hacen el llamado de evacuar oportunamente para no exponer sus vidas ni la de los cuerpos de socorro cuando se solicite. Javier Benavides, Red Salvadoreña de Medios. También les comentamos que bolsas de alimentos y artículos de primera necesidad fueron entregados a familias del cantón Puerto Parada en Usulután, quienes se vieron obligados a evacuar sus viviendas ante las inundaciones que dejó el desborde del Río Grande en los últimos días. Muchas de esas familias no pueden regresar a sus viviendas ya que aún corren peligro. La ayuda fue entregada por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a nombre del gobierno central. Y el encargado de negocios de la Embajada de Estados de Qatar en El Salvador realizó la entrega de más de 100 kits de higiene a la Cruz Roja Salvadoreña para beneficiar al menos 400 personas que fueron afectadas por la tormenta tropical Julia en el país. Tenemos distribuciones grandes como, por ejemplo, necesidades en los departamentos de La Libertad, La Unión, San Miguel, Usulután, San Vicente. Tercera oportunidad que tenemos para cooperar a través de la Cruz Roja. And we like to have them as partners. Nos gusta tenerlos como socios. We are facing a lot of national disaster in El Salvador. Se están enfrentando muchos desastres naturales actualmente en El Salvador. And we trust that we pick up the right partners to help us to support Salvadorian. Y confiamos que hemos encontrado un socio confiable para apoyar a los salvadoreños. Vamos con un enlace a continuación.
El periodista Rommel Hernández tiene un informe que brindarnos a esta hora. Rommel, adelante, ¿cuál es tu informe? Buenos días, compañeros en el estudio y amigos televidentes. En efecto, déjenme contarles que el día de ayer la firma de abogados con respecto a la revista de Derecho y Negocios se llevó a cabo y se hizo la entrega de reconocimientos en su 13º año. Es importante destacar que diferentes firmas de abogados y otras firmas y negocios han sido reconocidos en 17 categorías en el marco del, como repito, 13 aniversario de la revista Derecho y Negocios. Escuchemos parte de las declaraciones de uno de los organizadores y titular de esta revista. En el discurso, una gran satisfacción. Esta noche estamos celebrando 13 años de estar en el mercado y nos sentimos contentos, contentos de ver que después de 13 años el trabajo de la revista, la credibilidad de la revista, y podemos celebrar el evento más grande del sector legal empresarial de El Salvador. Así que nos llena de mucho orgullo. Solo quiero felicitar a los ganadores una vez más, a todos los participantes, a nuestros invitados que estuvieron de Guatemala y a todos nuestros seguidores por confiar en nosotros. También es importante destacar, compañeros en el estudio y amigos televidentes, que los clientes o las personas reconocidas, parte de lo que dijeron fue lo siguiente. Escuchemos. Queremos agradecer a la revista Derechos y Negocios por tomarnos en cuenta en este fabuloso evento. Queremos dar una felicitación a todos los galardonados y es realmente un orgullo formar parte de todo este nuevo El Salvador. Para nosotros es un honor recibir este premio. Estamos muy contentos porque es el resultado del trabajo de más de 2.500 colaboradores de Pollo Campero aquí en El Salvador, que ya cumplimos nuestros primeros 50 años y este premio significa mucho porque creemos que estamos en la ruta correcta para continuar. Estamos muy contentos, muy orgullosos por este premio que recibimos. Agradecemos a la revista The Lawyer por este trabajo y generar este tiempo de reconocimiento. Agradecemos mucho el premio y estamos muy honrados y orgullosos de estar aquí en El Salvador recibiendo este reconocimiento. Muchas gracias. La revista Derecho y Negocios reconoció principalmente los aportes al país, así como la solidez de las empresas. Esta es la información que tengo hasta el momento para compartirles, compañeros. Bien, Rommel, muchas gracias por tu reporte. Bueno, sigue cerrado el paso sobre la 79 y el paseo. Justo eso estoy viendo. Bueno, de hecho, me dirigía por ahí, pensé que ya iba a estar porque vi que en la noche estaban poniendo lo decreto y trabajando. Eso les iba a mencionar, afortunadamente. Pero todavía no se puede pasar y es un congestionamiento a esta hora de la mañana, no, mentiras, más temprano, a las 5:15. Ayer en la tarde, Carlos, ese también lugar. Fue un caos. Y eso congestionó los alrededores también. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con la señal, el presidente de ANDA, ¿no? Correcto, así es. También en las aguas lluvias se incorporan aguas negras, entonces eso provoca que el tubo trabaje a presión, sobrecarga la tubería y una tubería que tiene 50 o 60 años es mucho más fácil de colapsar. De la misma manera, el equipo, la articulación se hizo presente, hemos cambiado casi 40 metros de tubería, estamos a pocos minutos de terminar ese cambio de tubería y lo que sigue y lo que procede es el relleno, el compactado, aterrado, compactado. Gracias a Dios, y esto es bien importante decirlo, para ambos casos, el clima nos ha facilitado trabajar y acelerar. Esperamos que las condiciones climáticas de este día favorezcan para acelerar los trabajos en la mayor manera. Así que también pedimos la comprensión a la población y gracias al trabajo articulado para que ambos trabajos se puedan sacar en la mayor brevedad. Muchas gracias. En estos momentos pasamos a la pregunta de Ana Yancy Ábrego de Canal 10. Buenos días, presidente. Tengo entendido que ayer que se formó esta cárcava, ayer mismo ustedes como autoridades vinieron al lugar. Tal vez si me pudiera explicar con la prontitud que han actuado ante esta cárcava que se ha formado, la magnitud y también cuánto tiempo van a trabajar en la zona.
Bueno, creo que es una buena pregunta. La celeridad y la respuesta no se hizo esperar. Tuvimos el aviso de esta cárcava alrededor del mediodía. Minutos más tarde ya estábamos acá presentes con nuestras cuadrillas y con nuestros equipos. Creo que es importante señalar esa articulación ayer mismo, y creo que es el primer paso que se dio, fue desviar toda esa agua que baja, aguas negras, para propiciar esas condiciones y darle la seguridad a todos nuestros trabajadores para empezar a trabajar. Una vez se hizo el desvío de aguas negras y las condiciones quedaron aptas para el trabajo, aquí es donde Fovial, MOP, se hicieron también presentes en esa articulación para empezar a rellenar y llegar hasta la altura necesaria para empezar nosotros este día, primera hora, con ese reemplazo de tubería. También yo creo que es importante, y quiero agradecer a la Alcaldía Municipal de San Salvador por el apoyo logístico que le han dado a todos los equipos, a todo el equipo aquí presente, quien no ha descansado y quien no va a descansar hasta sacar estos trabajos en la mayor brevedad posible. Esperamos que las condiciones climáticas favorezcan para que este trabajo pueda concluir a la brevedad posible. Muchas gracias. En estos momentos damos paso a la pregunta de Dani de Canal 12. Buenos días, presidente. Tal vez, estamos en vivo para Noticiero Hechos. Tal vez nos puede reiterar sobre la importancia de los trabajos que están realizando en esta zona, cuándo podrían estar finalizando y si habría alguna inversión, ¿verdad?, sobre este y otro proyecto que también está cercano acá sobre otra cárcava. La respuesta inmediata yo creo que es importante. Y principalmente en estos casos donde se da una ruptura de una tubería, lo que origina una cárcava de una gran magnitud. Gracias a Dios no tenemos vidas humanas que lamentar. Se actuó con la celeridad, con la prontitud que caracteriza a este gobierno, y también con la articulación, que es el factor común denominador en todos los trabajos que hemos realizado. Hay varios pasos que tenemos que seguir: preparación del lugar para intervenir. La complejidad es grande. Creo que actuamos con esa seguridad y responsabilidad para todos nuestros trabajadores. A esta hora de la mañana ya se alcanzó el nivel y estamos listos para sustituir esa tubería. Una vez se sustituya esa tubería, se va a rellenar, alcanzar el nivel del pavimento y con las condiciones climáticas favorables, esperamos terminar a la brevedad posible. Vamos a mantener informado a la población sobre los avances que se vayan dando y cuando el acceso y la conectividad se restablezca. El llamado para la población es que pedirles paciencia, comprensión, que se informen a través de los canales oficiales. Gracias otra vez al Viceministerio de Transporte, a todos los gestores quienes nos están ayudando a señalizar las rutas aledañas. Muchas gracias. Con esto damos por finalizada esta conferencia de prensa y agradecemos al... Bien, gracias Dani por la señal y bueno, ahí está. El presidente de ANDA pues no ha querido dar fecha, ¿verdad? Ni tiempo. Ha dicho en tres ocasiones a la brevedad posible. Uno entiende que la brevedad posible no es seis horas, ¿verdad? Sí, pero bueno, sabemos que tampoco... Sabemos que tampoco van a ser tres meses, ¿verdad? Ah, correcto. Entonces, esa es la cosa, que uno, pues tal vez no pide fecha exacta, pero dice un aproximado. Sí, y esto bueno, nos tomará una semana, unas semanas, unos meses o unos días. O sea, esto es cuestión de días, de horas, de semanas, de meses o de años. No lo sabemos, porque la respuesta ha sido a la brevedad posible. Sí, otro aspecto que sería interesante considerar es que no es la primera vez que sucede en San Salvador en esta parte, pero cuando pasa lo de las cárcavas, de pronto
ya cuando comienzan estas obras se vienen a dar cuenta que quizás hay más zonas dañadas, es que, o quizás ese es el punto. Más trabajo que hacer, más de lo que aparentemente se ve en un inicio, y quizás a raíz de eso es que viene el comentario. Ok, aquí es donde se rompió y el problema está en otro lugar. Sí, luego esta es donde viene a ser erupción, donde sale la espinilla y revienta, pero el problema viene de otro lado. O podría ser algo que se extienda por todo el paseo General Escalón. Porque ustedes vieron la formación ayer en la tarde, era un hoyito, podemos decir. Se mencionaba también, y él lo dijo mientras estaba dando las declaraciones al inicio, que son tuberías que vienen del año 1956 y que por lo tanto, si una parte está dañada, pues pensaríamos que también toda la estructura que está a lo largo del paseo a lo mejor y puede estar dañada. Porque a la larga, ¿qué sirve reparar solo esas que colapsaron si todo el sistema va a estar igual? Bueno, y cerca está la otra, ¿verdad? La mascota. Eso es lo preocupante. Está la de la mascota. Está la de la mascota también. Calle la mascota. Recuerdan que está un tramo cerrado. Todo el tiempo es un hoyo ahí. Ajá. A ver, hay dos cosas. Primero, el presidente de ANDA, y me parece muy prudentemente, no se quiso comprometer a dar una fecha. Es que lo mejor no puede, ¿verdad? No puede dar una fecha exacta. Sin embargo, parece que sí, tal vez habría valido la pena decir, miren, esto no nos va a tomar... A ver, va a estar antes de que el año termine, pues, ¿verdad? Pero, antes de 2022. ¿O cuánto tiempo? Pero ¿qué tal si los ingenieros tampoco están conscientes de la magnitud entonces, del daño por entonces el momento? Se puede decir, por el momento no les podemos decir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Miren, está cerrado. El punto, ese es el punto. Veniendo sobre la 79, buscando el semáforo de Kismet, lo hacen desviarse a uno al llegar justo 100 metros antes, ahí al nomás poder doblar a la izquierda o a la derecha. Es a donde uno... Ahí está cerrado, el paseo en ambos sentidos, cerrado también. Justo en la mitad, me parece que es esta del paseo General Escalón, allá va Salvador del Mundo. Ve usted, hacia allá está la Fuente Beethoven. Hacia allá está el Redondel Maferrer. Sí, el Redondel Maferrer, por la casa que está en la esquina. Hacia allá va la Zona Rosa, ahí está donde estaba Kismet antes, hacia allá va el Salvador del Mundo. Justo, y ahí está un centro comercial en la esquina donde hay varios establecimientos. Así que, pues parece que en la base de la respuesta que han dado las autoridades, desconocen el tiempo que les va a tomar que esto esté reparado. Sí. Se desconoce, así que hay que comenzar a pensar ya en rutas alternas. Eso le iba a decir, sea el tiempo que sea, hay que esperar que terminen la obra. Sí. ¿Así? O sea, porque ¿de qué sirve? ¿Cuántas obras, no estoy hablando en la actualidad, es que pero cuántas obras dos... se ejecutaron antes y a los días se volvía a unir? Creo que incluso hasta Dani lo preguntó, si no está escuchando, se lo preguntaron dos o tres veces, ¿cuándo va a estar listo? ¿Cuánto tiempo le va a tomar? E incluso el presidente ha dicho, si hace buen clima, si el tiempo nos lo permite, va a estar a la brevedad posible. Se imagina, Carlos, una Julia en este momento. Julia ahorita ahí, o lo que viene ahorita ya del Atlántico, hombre. Lo cierto es que, dos puntos, el tiempo, y segundo, le ha atribuido esto también, las autoridades, o ANDA, ha atribuido esto a la cantidad de lluvia que ha caído en los últimos días y que esto ha hecho colapsar tuberías que datan de 1950 y algo y demás. ¿Cabe la posibilidad? Habría sido una bonita pregunta hacerle al presidente de ANDA, entonces, que esto se replique en otros lugares de la capital. Y la respuesta podría haber sido, no lo descartamos. Sí, correcto. Dani, gracias. Perfecto, Carlos. Estamos desde la intersección de la 79 Avenida Sur y el Paseo General Escalón. Ya veíamos y escuchábamos las declaraciones del presidente de ANDA. Aún todavía no hay fecha estipulada para que finalicen los trabajos sobre esa cárcava y otra que se ha formado cerca sobre el sector de la calle La Mascota. Hay que mencionar que para muchos conductores esto podría ser un dolor de cabeza, ya que ayer no solamente el tráfico se generó para quienes iban buscando la Plaza Masferrer o la Plaza del Divino Salvador del Mundo, sino que fue un dolor de cabeza incluso para quienes incorporaban sobre la calle Manuel, Alameda Manuel Enrique Araujo y todos estos sectores. Aproximadamente fueron unas 2, 3, 4 horas de tráfico vehicular que terminó complicando toda esta área y también sectores también aledaños que hacen conexión sobre el Paseo General Escalón. Veamos la dimensión de esta cárcava, es aproximadamente unos 2 metros de altura y unos
4 metros quizás de diámetro, que justamente ya personal de ANDA está trabajando para la reparación de esta tubería, para que de esta manera se pueda intervenir y que se pueda tratar la manera de que esto no siga minando sobre la calle. Muy buena pregunta la que tú hacías. Creo que recientemente se le hizo al presidente de ANDA esa consulta, si habrían otras zonas donde prácticamente estarían vulnerables o que se podrían formar. Esto no se descartó, ya que comentaba de que la antigüedad de estas tuberías de aguas negras son propicias a que se provoquen ese tipo de situaciones. Así que nosotros continuamos desde el sector de la 79 Avenida Sur, Paseo General Escalón. Estos sentidos está cerrado, hay gestores de tráfico, de tránsito, perdón, a cada punta, cada extremo, para poder desviar a los automovilistas y que de esta manera puedan ellos también tener una ruta alterna y para que no se encuentren con esta situación. Sin embargo, esto va a terminar acumulando una cierta cantidad de conductores intentando circular, intentando también buscar rutas alternas, y el tráfico vehicular podría complicarse aún más. Así que no se conoce todavía hasta cuándo esta situación del tráfico se estaría generando o prolongando sobre este sector. Aquí vemos maquinaria incluso arrancando parte del pavimento, e incluso vemos que está bastante suelto este lugar, por lo que esperamos que esta cárcava, pues al parecer, se irá ampliando hasta encontrar el punto del daño y que de esta manera puedan repararlo. Pero ya vemos que esta situación aún todavía no hay fecha para poder decir hasta cuándo. Para muchos conductores será un dolor de cabeza con respecto al tráfico vehicular y sobre todo también los trabajos que se realizan en esa zona. Y Dani, porque el problema aquí es, como vos bien decís, si ya le preguntaron esto al presidente Dandy, ya dijo que la respuesta es no descartamos que esto pueda pasar en otro lado. No solo esta tubería, como le llamamos, ¿verdad? No es que esta sea la tubería mala de San Salvador. Si esto está así ahí, es posible que esté... ¿En dónde no? ¿En dónde no puede ser que esté ahí también? Así, en el centro, más arriba en el paseo, en cualquier lugar, porque las tuberías son las mismas, datan de los 50, todas. Vino a reventar esta, que podría pasar en otro lugar, ya dijo, no lo descartamos. Ahí la pregunta te la dejo, Dani, porque veo que ahí anda por ahí, el presidente anda todavía, es, pues, tal vez si le pudieras o pudiéramos saber en algún día, algún momento, pues qué está haciendo o qué piensa hacer ANDA para trabajar este tema de las tuberías. Vamos a esperar a que se hagan cárcavas o hay alguna forma de entrarle a este tema, porque si ya pasó aquí, puede pasar en cualquier lugar. Carlos, pero usted no se recuerda hace años un presidente de la ANDA cuando se habló bastante del cambio de tuberías en la capital. Un presidente de la ANDA hace años, él advirtió que esto podía ocurrir de un momento a otro en la capital, porque fue un momento, en una época de invierno también, que se formaron como tres cárcavas, y dijo, es que porque se sorprenden, si esto puede ser el doble, el triple en cuestión de días, por el sistema de tubería antiguo que tenemos. Incluso en ese tiempo, recuerdo que el tema de las cárcavas se llevó hasta la Asamblea Legislativa. No sé si usted recuerda, sí, que hablaban del cambio de tuberías, que bla, 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 bla. Se acuerda que se hacía una analogía, Julio, esto es como el sistema de circulación de uno. Ojo, estoy hablando de años anteriores, sí, no estoy hablando recientemente. No es el presidente de ANDA que terminó en... Ajá, estoy hablando de gestiones anteriores. Pero no es el presidente que acabó en... Sí, sí, correcto. ¿Y fue? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, es bueno, de los gobiernos anteriores. Este es un sistema de circulación. Cuando tú tenés tus arterias taponeadas, viene y en algún lugar te va a dar el infarto, te va a dar el ACV o te va a dar alguna cuestión. Esto es lo mismo. Todas están conectadas las tuberías y en algún lugar iba a reventar. Es que eso pasa hasta en las viviendas. ¿Nunca les ha ocurrido a ustedes una fuga? Tiene que romper todo el albañil hasta encontrar, sí, el punto. El origen. O si no, él le dice a uno, mire, tenemos que romper todo porque el sistema allá le va a reventar en otra ocasión. Lo cierto es que la reacción de ANDA fue inmediata. Eso y, sí. Y es mejor prevenir, y como usted bien dice, mejor que terminen de abrir bien ahí el asunto para ver a dónde está, correcto, el problema, a que se siga socavando o que haya más problemas. ¿De qué sirve hacer algo a media solamente para que diga la población, ah, qué rápido trabajó la ANDA, sí, si va a continuar el problema y va a reventar en otro lado? Mejor, mire, esté pendiente de las autoridades, ellos van a decir los avances de la obra, cuándo se van a finalizar y sobre todo cuando encuentren el punto central y ahí. Y se acerca al Paseo General Escalón y a la 79. No, no, no. Salir con suficiente tiempo de anticipación, correcto, también. Unos 20 minutos o media hora extra. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Ya son las 6 de la mañana con 9 minutos. Acompáñenos, ya regresamos. Punto
minutos. Gracias por su sintonía. Recuerde que estamos en la casilla número 12 en televisión abierta y cable, pero también en Facebook, Noticiero Hechos. Así nos tiene que buscar ahora, Noticiero Hechos. Ahí está la transmisión en vivo. Continuamos con más noticias. Nos vamos hasta el Constitución y Juan Pablo II. Ahí se encuentra el periodista Aldair Tadeo. Aldair, adelante con tu reporte. Así es, compañeros, vamos a hablar de la carga vehicular que se genera a esta hora del día desde el final del Boulevard Constitución y la prolongación Juan Pablo II. Es la que está viendo en este momento usted en pantalla, precisamente, amigo televidente, para quienes transitan desde el centro de San Salvador y se incorporan hacia los diferentes puntos en la zona de Escalón. En este momento también estamos viendo como la carga vehicular que se incorpora desde el final del Boulevard Constitución hacia el centro de San Salvador sobre la Juan Pablo II en su prolongación. Por supuesto, con total normalidad la carga vehicular, al menos a esta hora del día, sin mayor complicación para quienes transitan sobre este punto, en el que también recordemos que muchos conductores hacen su conectividad desde la zona de Escalón, que es donde vamos a ver en este momento en pantalla, para que usted tenga una idea de cómo se encuentra la carga vehicular, al menos a esta hora. Repito, bastante fluida, sin mayor inconveniente para quienes transitan hacia la zona de Escalón, serían los vehículos que se ven en este momento en pantalla. Por supuesto, quienes, repito, se incorporan desde el centro de San Salvador. Así, la carga vehicular a esta hora del día, por supuesto, situación que puede cambiar en los próximos minutos. Con esto, regreso con ustedes, compañeros, a los estudios principales. Adelante. Muchas gracias, Aldair Tadeo. Tenemos información por parte del Cuerpo de Bomberos. Esta madrugada sofocamos incendio en dos vehículos ubicados en calle Jabalí de Ciudad Merliot, Santa Tecla, y en carretera entre Quezaltepeque y San Matías, La Libertad. En ambos casos se efectuaron labores de liquidación y enfriamiento. No se reportaron personas lesionadas. Es una de las emergencias que atendió el Cuerpo de Bomberos esta madrugada. Dos incendios en automotores en diferentes puntos del país. ¿Pérdidas materiales? Claro que sí. Las imágenes lo dejan claro. ¿Recuerdan al señor Norman Quijano? Fíjese que la Fiscalía General de la República busca condenarlo por pactar con pandillas en el año 2014, aunque el exfuncionario se encuentra fuera del país. Por supuestamente haber pactado con pandillas, la Fiscalía General de la República presentó una acusación en contra del diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano. De acuerdo a las evidencias encontradas por la institución fiscal, entre ellas videos y fotografías, Quijano habría negociado con grupos criminales para recibir sus votos en las elecciones presidenciales de 2014, donde fue candidato por el Partido Arena, a cambio de algunos beneficios. El grupo contra la impunidad se ha presentado ante la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro a fin de hacer entrega el documento que hace relación a la prueba pericial, testimonial y documental que se tiene en contra del imputado Norman Noel Quijano González. El 15 de diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa decidió quitarle el fuero constitucional del que gozaba por ser diputado del Parlacén y que pueda ser juzgado por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral en la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. Dicha acusación se sustenta en que el procesado Norman Noel Quijano González, en el mes de marzo de 2014, exactamente la primera semana de 2014, cuando se estaba viviendo un momento histórico en El Salvador, en el cual ya se habían celebrado elecciones presidenciales en primera ronda, posteriormente, al no haber un ganador en dichas elecciones,
el Tribunal Supremo Electoral convoca a una segunda vuelta. Es en este lapso o tiempo en el cual el procesado Norman Quijano se reúne junto a líderes pandilleriles en la ciudad de San Salvador. En años anteriores, el expresidente de la Asamblea Legislativa negó haber pactado con estos grupos. Aunque en un caso contra jefes de una pandilla, un testigo criteriado llamado Noé dijo que habían solicitado $1,000,000 para ayudarle a conseguir votos en el proceso electoral de 2014. Actualmente, el funcionario se encuentra fuera del país, pero el proceso judicial sigue avanzando. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Bueno, y el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Regional San Miguel ve a este caso, qué curioso. Fue detenido por atropellar a un gatito y no brindar auxilio. Lo voy a repetir. El director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Regional de San Miguel fue detenido por haber arrollado a un menino. Es de verdad, veamos lo que pasó. El Instituto de Bienestar Animal dio a conocer que la Policía Nacional Civil capturó a Reinaldo Bolaños, el director del Hospital Regional de San Miguel del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por atropellar a un gato en el parqueo de ese nosocomio. Nos llegó vía redes sociales de que un conductor irresponsable había matado a un felino. Nos trasladamos hasta San Miguel a hacer el procedimiento y dando que con el hechor que había realizado el atropellamiento. Afirmó que la detención se hizo luego de una denuncia por redes sociales sobre un video donde se ve un vehículo tipo sedán que atropella a un gato dentro del parqueo de las instalaciones del Seguro Social y el conductor se va del lugar sin brindar auxilio al felino. En las investigaciones que realizamos fuimos a la veterinaria, en la cual nos dieron el diagnóstico del felino, el cual es reservado. Después nos trasladamos al Seguro Social, en la cual hicimos efectiva la captura del responsable. Según la Institución de Bienestar Animal, la captura se procedió con base al artículo 261A del Código Penal. Dicha normativa busca castigar hasta con 4 años de cárcel a toda persona que dañe o realice actos de crueldad, mutile o lesione de forma permanente o mate a un animal de compañía. Ante la captura, el Sindicato de Trabajadores del Instituto del Seguro Social pidió una investigación para esclarecer los hechos, así como la pronta liberación del galeno. Añadieron que el hecho fue un accidente y no una conducta de irrespeto u odio hacia los animales. Los médicos luchamos por salvar la vida y contribuimos a restablecer la salud de nuestros pacientes. Además, respetamos y amamos a los animales, pues son seres humanos que necesitan de nuestros cuidados y amor, añadió el sindicato. Javier Benavides, Red Salvadoreña de Medios. También les comentamos que se esperaba que este jueves se emitiera dictamen favorable a la ley del voto en el exterior dentro de la Comisión Electoral y Asuntos Constitucionales, donde se establece que la diáspora pueda votar con su DUI o pasaporte vigente o no de forma electrónica. Sin embargo, la comisión quedó abierta debido a que los diputados de Nuevas Ideas dijeron que harán algunos cambios que no fueron detallados. Se espera que esta ley sea aprobada en el Pleno la próxima semana. Pero también nos interesa afinar detalles que pudieran surgir, ¿verdad? Nosotros estamos terminando de leer y releer y leer este articulado que nosotros estamos proponiendo con el objetivo, obviamente, de que sea algo coherente, apegado a nuestra realidad, pero sobre todo que garantice derechos. Ahora nosotros lo que queremos es garantizar que ellos puedan ejercer su voto de una manera fácil, de una manera rápida, de una manera segura. Es importante también reiterar que no van a necesitar un proceso de empadronamiento tal como se estableció para elecciones pasadas. Y El Salvador es sede del Foro Iberoamericano de Sistema de Garantías y Financiamiento de Pequeñas y Medianas Empresas, en la que se reúnen a representantes de bancas de desarrollo y administradores de fondos de garantía de países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras, México, Perú, Portugal, Uruguay,
Paraguay, Ecuador, España y El Salvador. El objetivo es promover la divulgación sobre el funcionamiento de sistemas de garantías productivas en la región. De la mañana con 22 minutos, vamos de inmediato con el reporte de Jennifer Flores, que nos tiene nuevo reporte de tráfico. Adelante, Jennifer. Creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública. Vallas publicitarias, pantallas digitales, MUPIs y paradas de buses, Aeropuerto del Salvador, Estadio Cuscatlán. Presenta. Buenos días, compañeros, qué gusto saludarles. El tráfico vehicular, como siempre, gracias a Viva Alto. Me encuentro en la calle Chiquipán, esto en Ciudad Berrión, y prácticamente la vía está despejada para todas las personas que utilizan esta arteria todos los días. Estamos viendo los vehículos que vienen de la zona, ya sea de la colonia Santa Mónica o Santa Tecla también, y que están buscando dirigirse hacia la zona del Redondel, El Platillo, o también buscando la zona del Polideportivo, esto en Ciudad Merdión, y colonias aledañas. También está bastante favorable para las personas que vienen del sentido contrario, de la zona, por ejemplo, de las colonias de la Hacienda, también la colonia Jardines de la Sabana, por ejemplo, también, y que están buscando el sector de Santa Tecla. No vemos mayores complicaciones, los vehículos prácticamente están transitando con total normalidad, pero recuerde que esta situación es ahorita, es decir, que esto podría cambiar a medida vayan avanzando los minutos. Tómenlo mucho en cuenta. Yo con estas imágenes los dejo hasta el estudio principal. Creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública. Vallas publicitarias, pantallas digitales, MUPIs y paradas de buses, Aeropuerto del Salvador, Estadio Cuscatlán. Presentó. Bien, vamos con la sección del tiempo. Desplegamos el mapa para observar qué es lo que nos depara este fin de semana. Qué interesante y qué importante se vuelve hoy saberlo por el tema de lo que está pasando en el Paseo General Escalón, con la cárcava que se ha formado entre la 79 Avenida y el Paseo General Escalón a la altura del semáforo de Kismet, como se le conocía hace varios años. Ahora hay una tienda de venta de artículos por departamento, electrónicos. Ya sabemos de cuál estamos hablando, al menos usted ya se ubicó dónde estamos. Bien, Carl es el fenómeno del cual se ha hablado, que mantiene a las autoridades atentas. Lo tenemos ahí en pantalla, me imagino que lo podemos poner también a full pantalla para que los amigos televidentes puedan observar qué es lo que sucede alrededor de este chamacón que tenemos ahí, que pues se mira relativamente grande. Es el punto rojo que usted mira en el mapa, se llama estocayo mío, así como en inglés, Carl, K-A-R-L, Carl, ahí está. ¿Qué pasa con Carl? El Carl estaba destinado a, fíjese, el movimiento es sureste. Atención con ese movimiento sureste. Sureste quiere decir que va hacia abajo y a la derecha, a la derecha de su pantalla. Eso es problema porque quiere decir que viene hacia Guatemala y hacia El Salvador. Bueno, sureste dice ahí, ya lo leyó, lo alcanza a ver en su pantalla, por eso pedí que nos lo pusieran en full pantalla. Tormenta tropical Carl lleva 40 millas por hora, es decir, una milla más por hora de lo requerido para ser tormenta tropical, porque cuando superas los 39, dejas de ser depresión y pasas a ser tormenta. Ahí está, 40, y el movimiento es sureste, a 6 millas por hora. Esto es peor todavía, porque quiere decir que viene lento. Carl viene así como que se va levantando en día lunes, como cuando te levantás vos un día lunes después de haberla pasado el domingo descansando y vas a madrugar para ir al trabajo. Así se va levantando, se va moviendo Carla a esa velocidad, a 6 millas por hora.
A Julia, por ejemplo, la teníamos en el orden de las 15 millas por hora, por ejemplo. Ian iba alrededor de 15, 20 millas por hora casi, pero este señor va a 5 millas por hora. Es Tortuga Carl, así va, lento. Nada que ver con el famoso Carl Lewis, que el velocista estadounidense de los 80s. Y la dirección, atención, esto, fíjense, lo vieron, ¿verdad? El movimiento es sureste, este, oeste, sur, norte, o sea, va así. Quitemos la literatura, por favor, gracias, Carlos. Pues ahora, si querés, echémosle un vistazo al pasillo. Ah, gracias, me acordaste. Les dije también que le echemos un vistazo a esto. Si bien es cierto, Ian y Julia se formaron por acá y hay cientos de kilómetros de distancia donde este fenómeno se encuentra, pero ¿sabes qué tiene este fenómeno? Tiene las puertas abiertas como las tiene un niño de kinder cuando se las abren en recreo que sale corriendo. Así, o un niño de primer grado, un niño en el colegio que sale así. Mira todo este corredor antes de llegar a las Antillas. Por eso ayer tenía 0% y hoy tiene 10. Ojo con este fenómeno. No para mañana, ni pasado, ni en 5 días. Puede ser que le tome más. Pero viene, se ve grande y tiene, lo peor, todo el corredor libre para poder llegar hasta el Atlántico. Me refiero a que no hay otras perturbaciones aquí que hagan que pueda interactuar y perder fuerza. Nada de eso, es solo él. Y Carl, bien, vamos al Pacífico nada más, antes de pasar al térmico para ver la orientación de Carl. Afortunadamente, y esta es la mejor noticia que les puedo dar hoy en la sección del tiempo, actividad ciclónica no se espera durante las próximas 48 horas, al menos. Pero la no tan buena noticia es esta estela de nubes que alcanzan a ver ustedes acá. Mire, como que un avión pasó y dejó todo este chorro de humo. Ahí está, mire, ve el chorro de humo, son nubes y se llama CIT, zona de convergencia intertropical. Está alterada, está activa, está alterada esta zona de convergencia intertropical y eso puede generar inestabilidad en la zona y traer lluvias para las próximas horas. Vamos al mapa térmico porque ahí vamos a ver la dirección de Carl, gracias. Justo aquí está, dice sureste, aunque aquí lo indica suroeste porque viene con un chanfle hacia acá, pero en realidad se espera que se mueva hacia allá, es decir, hacia la derecha de tu pantalla, hacia allá, donde está Guatemala, Belice. El servir, el punto net, dice que viene hacia la derecha, sur oeste. Como sea, si es sur, no es bueno para nosotros, pues estamos al sur, y ahí está El Salvador, y si entra a las aguas del Pacífico y se fortalece, porque está en el Atlántico ahorita, en el Golfo de México, puede traer problemas para las próximas horas. Digo, aquí sí, estamos hablando, ya estoy como... Esto es cuestión de días, probablemente, para que se desarrolle Carl y sepamos si va a ser el crossover al Océano Pacífico, si va a pasarse al Pacífico, cuestión de días. Vamos a ver satélite. Aquí dice sureste, mira, aquí se viene así y se desplaza hacia allá. Aquí este mapa sí nos dice que va hacia el sureste. Atención, porque va a llegar mucha lluvia a Guatemala, o ya tienen mucha lluvia los guatemaltecos debido a Carl, que es tormenta tropical. Y lo bueno es que no le veo potencial de desarrollarse a tornado o a ciclón o a huracán, porque va hacia la tierra, justo se mira que viene hacia acá. Entonces, al entrar a México, se va a debilitar, evidentemente. No es necesario que entre con toda su fuerza a Guatemala o a El Salvador para causar problemas. Basta con que siga generando inestabilidad en la zona. Vamos a tener muchas lluvias. Zona de convergencia, ya te dije, está alterada. Onda tropical número 33. Desde ayer la venimos viendo. Ya va llegando a Nicaragua también. Si todo esto converge, puede ser que tengamos días otra vez de mucha lluvia próximamente. Y nada aquí en el Océano Atlántico para observar, solo este fenómeno que te dije que tiene el 10% y que viene fortaleciéndose y tiene la vía libre para llegar otra vez al Atlántico. ¿Cómo estamos con el tema de las temperaturas? No van a exceder las máximas de 30, o no deberían al menos, lo vamos a poner en pantalla, 27, 28, 27, 26 y las mínimas en 19, ahí sostenidas. Probabilidad de lluvia extendida de aquí hasta el día lunes. En resumen y en conclusión, cielos relativamente despejados, posibilidad de lluvia sobre el final de la tarde este día viernes, más instalada para el sábado y domingo, tómelo en cuenta, no lo descarte porque estamos a punto de comenzar a sentir los efectos de Carl que viene en el Océano Atlántico y además tenemos la onda tropical número 33 que se va acercando y las tormentas o lluvias de estación. Así las condiciones del tiempo. Gracias, Carlos Artigas. 6:31 de la mañana. Nos vamos hasta uno de los puntos más populosos, lo diré así,
de Antiguo Cuscatlán. Límite, pero justo el límite con San Salvador. La Ceiba de Guadalupe, qué barbaridad de autobuses y microbuses que llegan a ese lugar. Mire, todo en cuanto a rutas interdepartamentales de Occidente, ahí llegan. Rutas urbanas, ahí llegan. Así que se imagina usted la barbaridad de personas en la Ceiba de Guadalupe a esta hora de la mañana. ¿Es o no es así, Rommel? Buenos días, ¿qué me cuenta? ¿Qué me describe? Buenos días, Julio. Es correcto, a estas horas de la mañana la zona es bastante transitada tanto por peatones como la carga vehicular en este punto. Y es que vamos a dar una vuelta para poder conocer cómo se encuentra el panorama en este punto. Si usted desea transitar, ya sea para entrar a San Salvador o cambiar para poder regresar hacia La Libertad, los negocios en la zona ya están a todo vapor, como diríamos. Ya tienen sus ventas instaladas y a estas horas de la mañana la población que desea transitar por este punto, como repito, para poder tomar buses y microbuses en este lugar, o ya sea para cruzar la calle a través de la pasarela o diferentes maneras para regresar hacia La Libertad, ya se encuentra bastante considerable esta presencia, Julio. Acá podemos encontrar todo tipo de negocios, pero también todo tipo de personas que desean ya sea transbordar autobuses interurbanos o autobuses que conducen hacia el centro de San Salvador o que ingresan hacia San Salvador. Correcto, así es. Lo que pasa es que las personas que vienen de Occidente se bajan ahí y buscan las rutas urbanas de Santa Tecla y San Salvador, obviamente. Y como usted lo decía, la cantidad de comercio. No sé si usted recuerda que antes en la Ceiba de Guadalupe veíamos esa barbaridad de ventas solo para el mes de diciembre, que es cercano al Día de la Virgen de Guadalupe, porque prácticamente es una fiesta la que se vive en ese lugar. Ahora no. Todo el año hay canopis, hay señoras que los ocupan para vender frescos, las pupusas no se diga, pastelitos, panes con todo, porque ahí uno encuentra pan de todo, pan dulce, atoles. Es que en serio, el comercio se ha activado en la zona y esta es una oportunidad que la alcaldía de Antiguo Cuscatlán le ha dado a algunos comerciantes. Vale mencionar que no todos tienen el permiso de vender a lo largo de todo el día, como ha hecho la comuna de Antiguo. En varios puntos se le ha autorizado a algunos comerciantes llegar hasta las 8 de la mañana, luego pasándose a agentes del CAMP, retirándolos para que se vea ordenada la ciudad. Pero sí, esta es una zona full de emprendedores, Rommel. Es correcto, Julio, y es que puede encontrarse cualquier tipo de negocios, desde personas que venden panes, pupusas, licuados. A estas horas de la mañana, los salvadoreños tienen una rebusca, como decimos, ¿verdad?, para poder conseguir ingresos para sus diferentes familias o diferentes actividades económicas para poder desarrollar en la mañana una serie de elementos, ¿no? ¿Sabe que por ahí está una muchacha que vende jugos de naranja con huevos de gallina indios? Para que usted se haga la idea, dicen que eso le da fuerza, buena mañana a las personas, así que gran clientela que tiene ahí la joven emprendedora. Bonito el panorama, cantidad impresionante de personas, y para ir terminando este enlace, cuénteme por favor cómo está la carga vehicular. Recordemos que ahí está el desvío a Los Próceres y a la Manuel Enrique Araujo. ¿Ya está complicado, Rommel? Es correcto, Julio, la entrada que sería rumbo hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo es bastante complicada, o mejor dicho, es la más complicada a estas horas de la mañana, y es importante mencionar de que prácticamente las maniobras de integrarse de parte de microbuses y buses hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo, eso genera mayor carga vehicular si usted se dirige hacia el Boulevard de Los Próceres. Es importante que lo tome en cuenta, ya que muchas ocasiones la invasión de carril es la primer maniobra o la más común en este punto. Ahí tenemos esa 101 integrándose o adelantando otro bus que se encuentra en este punto. Así que hay que manejar con mucho cuidado, porque si usted proviene por carretera Panamericana y viene en los carriles de la izquierda y desea integrarse hacia la derecha y tomar el Boulevard de Los Próceres, déjeme contarle que se va a encontrar con una carga vehicular bastante complicada. Igualmente, si usted desea ingresar a San Salvador, van a encontrar una carga bastante complicada, principalmente por los semáforos de la zona de Hospital El Salvador.
que ahí prácticamente se complica por el tiempo de los semáforos, Julio. Correcto, así es. Muchas gracias por este enlace desde la Ceiba de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán. Y estoy viendo calendario que ahora es 14, ¿verdad? Y es viernes, quiere decir que a muchas personas, para muchas personas, ahora es fecha de pago. Así que, ¡ja! Es una combinación que viene a desatar la carga vehicular complicada en la ciudad capital. Así que usted tiene imágenes desde la Ceiba de Guadalupe. Julio, poco a poco se está complicando. Dígame, Rommel. Julio, una cosa más. Para nuestros amigos televidentes, que si transitan por este lugar, que hagan uso de la pasarela. Es importante mencionar de que a pesar de la carga vehicular que observamos, a pesar de que hemos podido observar que es bastante peligroso, por la velocidad en algunos momentos y por la carga vehicular, hay personas que buscan arriesgarse y cruzar prácticamente los cinco carriles, lo que serían el carril de descarga de pasajeros, de microbuses y buses, y los cuatro carriles de tránsito. Lo más importante, recuerde que todos tenemos familia, y lo más importante, recalco, es cuidar de nuestras vidas, ya que una tristeza de un accidente de tránsito o una muerte es muy lamentable. Mel, gracias por la recomendación. Es cierto, son 8 carriles en total. Si hablamos del sentido a San Salvador y sentido a Santa Tecla, mire, y ahí está una pasarela, cuesta cruzar esa pasarela, pero mejor hacerlo, hombre, no se la juegue, como decimos a buen salvadoreño. Muchas gracias, son imágenes desde la Ceiba de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán, imágenes que le dejamos unos segundos. Seis de la mañana con 40 minutos, hacemos un enlace con la periodista Jennifer Flores. Jenny, buenos días una vez más. ¿En qué lugar se encuentra? Nos describe, por favor. Seguimos mostrándole el panorama vehicular, compañeros y amigos televidentes. Nos encontramos en la avenida Jerusalén, en el carril que conduce hacia el Redondel Maferrer, y también la arteria hacia el... la calle a la mascota, esto aquí en las colonias San Benito. Quiero mostrarles cómo se encuentra a esta hora el tráfico. Por el momento no mostramos mucha complicación para quienes van hacia el Redondel Maferrer, como les decía, o también el Redondel Luceiro. Hay bastante congestionamiento favorable para todas las personas que utilizan esta vía, pero sí podríamos mostrar más adelante tal vez más congestionamiento, tomando en cuenta que las autoridades de ANDA y también del Viceministerio de Transporte han reportado una cárcava, esto en la zona del Paseo General Escalón. Esto podría complicarles para las personas que se dirigen hacia la zona de El Salvador del Mundo, pero también recuerde que puede utilizar vías alternas para evitar complicaciones. Estamos viendo también el carril que viene de la zona de Redondel Maferrer y que se dirige, por supuesto, a incorporarse a la avenida Jerusalén, buscar sectores ya sea de Santa Elena o también de Ciudad Merliot o la carretera Panamericana. No hay complicaciones, usted puede pasar completamente rápido en esta arteria si va hacia sectores de la colonia Escalón. Tómelo mucho en cuenta, estas son las recomendaciones que nosotros le brindamos, y yo retorno la señal al estudio principal, compañeros. Buen día. Buenos días, Jennifer. Muchas gracias por esta información. Ya son las 6 de la mañana con 42 minutos. Vamos también de inmediato al enlace con Dani Guarita. Dani, adelante. Por supuesto, Lorena, muy importante destacarle a la población salvadoreña, sobre todo a la población capitalina, sobre cómo está la situación del tráfico vehicular desde la zona del Paseo General Escalón, tanto ambos carriles que van sentido hacia la Plaza del Divino Salvador del Mundo como la Plaza Mas Ferrer. En ese momento quiero mostrarles a continuación este panorama bastante solitario, pero no es porque no haya circulación de vehículos. Ya veíamos anteriormente que la formación de una cárcava de aproximadamente unos 4 metros de diámetro, que está justamente subiendo de la Plaza del Divino Salvador del Mundo hacia la Plaza Mas Ferrer, sobre la incorporación de la 79 Avenida Sur. Eso mismo está provocando de que muchos automovilistas pues estén desviándose hacia otros sectores, también por parte de los gestores de tránsito, quienes se encuentran en este lugar para también tratar de darles una solución a los conductores, ya que se encuentra cerrado aproximadamente
unas cinco cuadras de punta a punta o extremo a extremo desde este sector y la intersección también de la 77 Avenida Norte. Así que a partir de la 77 Avenida Norte hacia la 79 Avenida Sur está totalmente cerrado. Pero quiero mostrarles a continuación también cómo luce el panorama sobre el otro extremo, tanto para quienes vienen desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo o se incorporan desde la 77 Avenida Norte. Acá hemos visto incluso una cantidad considerable de personas bajándose justamente en esa esquina para poder continuar su trayecto bajo el transporte colectivo y llegar hacia sus lugares de trabajo, ya que recordemos que este lugar está totalmente cerrado y esto obliga a que muchos conductores tengan que desviarse. Acá vemos también al gestor del Viceministerio de Transporte que está también realizando sus labores para poder darles una ruta alterna a muchos conductores para que puedan circular justamente sobre esta zona y que no se vean complicados por el cierre de este tramo de que actualmente ya se está trabajando por parte de elementos de ANDA. Veíamos anteriormente en el enlace de que, bueno, que abordábamos el presidente de ANDA, que todavía no había fecha sobre cuándo estaría la entrega o los trabajos finalizados sobre esa cárcava. Así que de momento este panorama todavía es bastante tentativo y el tema sobre cuándo se estaría complicando la situación del tráfico vehicular, aquí vemos para los automovilistas que vienen desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo, tienen que incorporarse sobre la 77 Avenida Norte y justamente sobre esta intersección, más a la derecha, es el mismo panorama. En este punto está bastante libre, pero es el sentido hacia la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Acá justamente no hay estos separadores que se encuentran acá, pues no hay una ruta como para quienes se incorporan de esta zona para que puedan cruzar hacia la 77 Avenida Norte, por lo que tendrán que buscar rutas alternas más abajo para que puedan incorporarse o darle rodear prácticamente este sector que está intervenido por los trabajos que se realizan sobre la carcava para poder llegar hacia el otro extremo en dirección hacia la plaza, ya sea del Divino Salvador del Mundo o la Plaza Mas Ferrer. Así que de momento es así como luce el tráfico vehicular. Vemos que la cantidad de vehículos no es mayor debido a que ya muchos están enterados sobre esta situación y que solamente para quienes tienen previsto poder laborar o también realizar algunas diligencias cercanos a este sector donde se ha formado la carca o la 79 Avenida Sur, pues tienen que bajarse el transporte colectivo o también buscar como ruta alterna más cercana este lugar, ya que desde este punto al fondo unas 5 cuadras está cerrado. Así que tómenlo en cuenta para los amigos conductores. Así luce el panorama del tráfico vehicular. Esto podría complicarse durante el transcurso de las horas. Recordemos que justamente en este lugar solamente está este carril y que esto podría provocar algunos embotellamientos, ya que muchos conductores que a lo mejor no se enteran tratan la manera de buscar este segundo carril y al momento de ver que está cerrado van a intentar integrarse hacia la derecha y esto va a provocar que muchos intenten también ingresar hacia la 77 Avenida Norte y esto termine provocando más caos vehicular. Así que el panorama es así como luce, vemos bastante solitario sobre el Paseo General Escalón, pero ya recordemos que esta situación se debe a los trabajos que se está realizando por parte de ANDA sobre la carcava que se ha formado en este lugar. Hay que mencionar que también sobre la calle La Mascota y la Alameda Manuel Enrique Araujo también se ha formado otra donde ya las autoridades están trabajando sobre ello y que esta misma situación esperamos que no se formen otras más cárcavas, si no será más caos vehicular sobre el área metropolitana y donde ya muchos conductores están buscando rutas alternas. Muchas gracias, Dani. Entonces, así el panorama desde este punto del Paseo General Escalón. Esta es la circulación que se tiene en esos momentos a las 6:48. Mucha precaución en la zona. Sabemos que pues hay obras que se están desarrollando por parte de ANDA y del Ministerio de Obras Públicas debido a esta cárcava y anticipamos también el tráfico vehicular que se puede generar en los alrededores de esta zona. Entiéndase la Plaza Divino Salvador del Mundo y los alrededores de la colonia Escalón. Muchas gracias, Dani.
Bueno, pendientes, vamos a seguir informando cuál es la situación desde este lugar, así que más adelante haremos otro enlace. Buenos días. Buenos días. Bueno, y... sí, hombre, yo decía tal vez en aquella para poderlo mostrar, pero está bien. Fíjate que la Avenida Rojas es a donde está congestionado y alcanzamos a ver que el Paseo General Escalón luce relativamente, sí, solo, ¿verdad? Gracias. Aquí lo importante es determinar esto, la línea que tiene colores rojo y blanco, que es el tramo que está cerrado. Esto es a donde usted no va a poder pasar, aquí es a donde está Dani ahorita. El tráfico se va a generar en todo alrededor, todo lo que está alrededor. Esta no la podemos quitar, ¿verdad? Para tener una mayor apreciación. Bajando desde el redondel más Ferrer hasta el Paseo General Escalón, vea cómo luce. Desolado, usualmente tendríamos un color rojo predominante acá. Lo mismo cerca de Fuente Beethoven, hacia la zona de la 79. Esta es la 79, donde cruza justo con el Paseo General Escalón. Los vehículos están siendo desviados, que vienen desde Salvador del Mundo, pasando por la Fuente Beethoven, hacia la 77 Avenida Sur. Mucho tráfico aquí. Aquí no se puede cruzar a la izquierda, recordemos, ¿verdad? Este es contrasentido. De aquí ya no te permiten pasar. Así que atención, mucho tráfico en la 77. Los vehículos que vienen bajando seguramente van a encontrar tráfico en la 85, en la 87, a la altura del centro comercial Balán Quitzé. Habrá bastante tráfico. Me imagino, a ver si podemos desplegar el mapa para acá, para ver ahí arriba, ya hay un problema tremendo aquí en la tercera calle Poniente, en la zona de Quintismania. Hay un choque aquí reportado en la zona, para abonar al caos, un choque en la 77, presencia policial sobre la 79, esta es la 75 Avenida Norte, aquí la 75 ya luce saturada, esta es la calle El Mirador, mire, viniendo de la 75 hacia arriba sobre la calle El Mirador, completamente saturado. De verdad que hoy va a ser un día de caos vehicular. Tómelo en cuenta, no estamos siendo alarmistas ni exagerados. Hoy sí, la verdad es que hay que salir tal vez una hora antes de la hora a la que usted usualmente sale para poder llegar a donde sea que tiene que ir usted hoy en la tarde, al mediodía, en la mañana, si anda en los alrededores. Esto está claro, ¿verdad? Que esto afecta a las personas que van a tener que transitar por la colonia Escalón. Pero ¿sabe qué? Incluso las personas que no tengan que pasar por el Escalón, digamos que usted tiene que ir a Santa Tecla y agarra el Escalón porque agarra la 79 y demás, fíjese que va a encontrar tráfico porque todos estos vehículos por algún lado se tienen que ir y se van a desviar. Hagamos un ejercicio, desviémonos hasta abajo, lleguemos hasta Salvador del Mundo. Vamos a ver a Salvador del Mundo. Ahí está. ¿Qué le estoy diciendo? Rojo, ya Salvador del Mundo. La Manuel Enrique Araujo va a estallar también hoy. Esta es la Manuel Enrique Araujo. A ver, sigamos hacia allá, busquemos el Hospital El Salvador. No, aquí estaba bien, ahí está, eso, en esa dirección. Mirá, todo rojo, rojo ya, completamente rojo. Seguí, por aquí está el Hospital El Salvador. Seguí, aquí está el Parque de Pelota. Rojo los dos sentidos. Seguí, ahí está. Gracias. Aquí está ya la Romero, los próceres, todo. ¿Y qué hora es, señor? Son las 6:52 apenas. No estamos a las 12 del mediodía ni a las 8 de la mañana. Tráfico, mucho tráfico, ya lo vio usted, salga antes, a cualquier hora que tenga una diligencia, considere que va a ser un viernes de caos. ¿Ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron? Haz la prueba y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Y también vamos a mostrarles la perspectiva del tráfico en la carretera Panamericana. Bueno, lamentablemente podemos observar que hay mucho congestionamiento. Tenga paciencia porque son apenas las 6:53 y este es un pequeño anticipo del tráfico que se puede generar hacia las horas de las 7:00 a.m, 7:30, que es cuando más congestionamiento se registra. Tomando en cuenta que también es día viernes, que hay problemas en la circulación de otras arterias importantes. Y bueno, esta es la perspectiva que tenemos desde la cámara del edificio Bicentenario de Canal 12. Muchos vehículos particulares y del transporte colectivo avanzando con lentitud hacia la zona de la Ceiba de Guadalupe. No podemos decir que está congestionado, pero el tráfico es intenso y también avanza con lentitud.
¿Ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron? Haz la prueba y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Bueno, vamos en este momento a las breves nacionales cuando el reloj marca las 6:54 a.m. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones, entregó a personas que se encuentran en albergues y comunidades 500 kits de higiene y ropa. La donación fue distribuida en el Centro de Acopio del Hogar San Vicente de Paúl para afectados por la tormenta Julia. Y también los habitantes del municipio de Tecapán, en el departamento de Usulután, serán beneficiados con el mejoramiento de vías como parte del Plan Nacional de Bacheo. El titular de la Dirección de Obras Municipales y el alcalde de la localidad verificaron el inicio de los trabajos en un tramo de 95 metros del casco urbano. Este proyecto corresponde a una segunda fase del Plan de Bacheo en Tecapán. En información policial, por agrupaciones ilícitas fueron detenidos dos miembros de pandillas en Coatepeque, Santa Ana. Se trata de Fernando Ariel Landaverde, alias Zapato, quien tiene 4 órdenes de captura por privación de libertad, extorsión agravada y tráfico de droga. Así también como René Mauricio Quintanilla, alias El Tremendo, quien también posee antecedentes por tráfico de drogas. Se les incautó una pistola y teléfonos celulares. Prisión provisional le fue decretada al agente policial José Mario Medina Magaña, quien es acusado de asesinar a su esposa durante una fiesta familiar el pasado 9 de octubre. De acuerdo a las investigaciones, el imputado golpeó y atacó con arma de fuego a la víctima en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. Y también a 26 años de cárcel fue condenado Rubén Antonio Morazán por haber violado en reiteradas ocasiones a una menor de 11 años de edad. Entre abril y septiembre de 2021, y fue hasta septiembre de 2021 que la menor contó a un familiar lo que sucedía e interpusieron una denuncia. Así las noticias por el momento, 6:56. Vamos a pausa comercial. La periodista Jennifer Flores está preparada con un enlace más. Se encuentra calle al volcán. Jennifer, adelante. La policía de tránsito está trabajando para agilizar el congestionamiento vial en esta arteria. Hace unos minutos presenciábamos que ellos prácticamente están también retirando los vehículos que están estacionados a un lado de la vía. Es importante mencionarles que está prohibido, por ser una arteria bastante transitada por las personas que vienen, ya sea del redondel Integración o también del sector, por ejemplo, de la calle El Volcán, que es donde nos encontramos y que están buscando la zona del centro de San Salvador. Estamos viendo cómo la policía agiliza a todas las personas que están prácticamente ingresando sobre esta arteria hacia la calle El Volcán y también hacia la zona del Constitución, que es donde les quiero mostrar también el panorama a esta hora de la mañana. Tómelo bastante en cuenta que esta arteria es bastante utilizada por todas las personas que vienen del redondel, que van buscando, perdón, el redondel Integración y que están buscando ahí. Estamos viendo prácticamente cómo ellos ya están agilizando esta arteria y también cómo están trabajando para que los vehículos no hagan paradas indebidas en este sector. Les muestro también los que vienen de la calle El Volcán, como les decía, acá prácticamente se detienen por el cambio de semáforo, pero en todo caso ellos estarían avanzando con total normalidad a esta hora de la mañana. Este es el panorama vehicular que yo les puedo mostrar desde la calle El Volcán, esto aquí, ya en las cercanías de
el municipio de Mexicanos. Yo retorno la señal, compañeros, con ustedes. Tome bastante en cuenta esas recomendaciones para que usted no vaya a evitar atrasos hacia sus destinos. Luego del colapso de un puente en Cabañas, lancheros se están dedicando a trasladar a los habitantes que quedaron incomunicados. Dicen que el salvadoreño hace de una tormenta una nueva oportunidad al salir el sol. Y esta es la realidad de muchos habitantes de la cercanía del puente Titiguapa en Ciudad Dolores, en Cabaña. Las lluvias y la fuerte corriente del río se llevó a su paso el puente que era el único acceso entre San Ildefonso y Ciudad Dolores, dejando inhabilitado el paso entre ambos sectores. Ante esta tragedia debía surgir una nueva manera de poder cruzar este río, que fue la oportunidad para que dos lancheros echaran a andar su trabajo desde las 5 de la mañana, movilizando a las personas desde San Ildefonso hasta Dolores a través de este río. La falta del puente no ha sido motivo para que los comerciantes y vendedores realicen sus labores diarias, aunque esto signifique dobles esfuerzos para poder movilizarse. En lancha estamos pasando. Sí. ¿Cuánto es el costo de la lancha? Una cora. Y está difícil. Se siente un poco de temor, pero no es mucho, ¿verdad? Se siente algo divertido también. Cora por cada guacal lo están cobrando. Y por persona igual, una cora. Para nosotros sentimos que barato porque los guacales pesan. Pues gracias a Dios están aquí pasándonos en este lanchita, que era pequeña, pero ahí estamos. Vamos del puente Cuscatlán. Venimos y los días lunes vamos hasta San Juan. Martes ahí en San Poncho y los miércoles acá en la Puebla. Hay que cargarlo a la lancha, luego jalarlo para acá para subirlo al pica. Sin embargo, los usuarios aseguran que sumado a la complejidad del trayecto, el gasto para movilizarse al tratar de cruzar el río ha incrementado. Prácticamente así, porque perdimos más el tiempo. En cambio, no es como estaba el puente, porque usted agarraba el pico, el micubú, usted iba de paso, rápido, llegaba al destino donde iba. En cambio, no, porque aquí está gastando más usted, porque tiene que pagar el pico y tiene que pagar los que le pasan por la lancha, y tiene que pagar allá otra vez el pasaje. Estamos hablando, vaya, pongamos que si usted va para Jensunte, de aquí a San Juan, está aquí, una cura le quitan. Hablando que de aquí a Jensunte está gastando usted aproximadamente como $4 de ida y venida. Al otro lado del río, microbuses y pickups esperan a las personas que cruzan este para ser llevados a su próximo destino. Esta es la única manera que los habitantes pueden cruzar el río que divide los departamentos de Cabaña y San Vicente, específicamente el río Titiguapa, ya que con la caída de este puente han quedado prácticamente sin el paso. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sujei Flores, TVM El Salvador. Muchas gracias. Familias de Santa Rosa de Lima resultaron afectadas por el colapso de un puente tras el paso de la tormenta tropical Julia. La falta del puente que conduce al cantón Pasaquinita en Santa Rosa de Lima, La Unión, sigue afectando a los conductores que transitan por el lugar. Bueno, la verdad que sí nos ha afectado bastante, no solo a hay muchas familias, vemos más de aproximadamente unas 300 familias que nos ha afectado, pues el comercio, el mercado, pues. Sabe que de ahí sale el comercio, lo que es la venta de tamales y todo, y estamos incomunicados. Pues el día de ayer que se dieron las tormentas amaneciendo, pues el puente colapsó como a eso de las 3 de la mañana. Se oyó el derrumbe, tembló todo. Se escuchó un estruendo que no tienen idea ustedes, pues. Usted sabe, quedamos incomunicados, pues esperamos la pronta solución ahí con los de Protección Civil. Jorge Castillo, habitante de la colonia Sabana, nos mostró un video de cómo se la están ingeniando para poder ingresar a Santa Rosa de Lima y así poder trabajar. Aquí voy buscando salida por monte, ve, por Pajaquinita. Aquí ando, mira, ve, buscando, mira, salir, papá, con el carro para ir a trabajar. Aquí voy por unos montes, mira, pues no solo voy yo, vamos varios. Llevamos un amigo que es un 4x4
que lleva un 4x4 ahí para ayudarlo. Castillo recuerda que desde hace varios años la comunidad había solicitado a las autoridades del gobierno la construcción del puente, pero nunca dieron respuesta a la problemática. ¿Y se dio lo que se esperaba? Prometieron, sí, reparar ese puente lo... Bueno, con unas gestiones de que estuvimos recolectando y gente de Estados Unidos que se les agradece, estuvimos recolectando para repararlo y lo reparamos ya hace 3 años y ya era demasiado, tenía que colapsar ese puente. Pues nosotros esperamos la pronta atención de tanto como los de la alcaldía como también los de Protección Civil y pues tardaron más de 24 horas que hasta ahora se estuvieron acercando el día de ahora, pues y... Buscamos una salida ahí por Cantón Pasaquinita, por la provincia que le llaman, y salimos ahí, que venía otro amigo de nosotros ahí con un 4x4, y veníamos rompiendo calles, y la verdad, pues, pésimo. No creo yo que vayan a entrar las máquinas ahí a hacer calles, no creo, porque es un barro negro, y ustedes saben lo que es, la gente que vive en Cantón sabe lo que es el barro negro, está pésimo la salida. Las personas afectadas hacen el llamado a las autoridades de obras públicas, para que puedan habilitar pronto una vía alterna y les permita transitar con normalidad. Urgentemente pues le exigimos pues ahí al alcalde o no sé, a los de obra pública, pues que le den lo que hay de ahí pues, y puedan ir a ver ahí lo que es la quebrada para que puedan hacer la rampa para poder pasar, porque no solo yo estoy afectado ahí, sino que vemos muchas familias afectadas, como dueños de vehículos también que entramos con carga y salimos con carga. ¿En qué lugar está? Estamos de Colonia La Sabana, la principal que está en la entrada, pues, y usted sabe, Cantón Pasaquinita, arriba y abajo. O sea, son muchas familias, somos más de 300 familias que están afectadas y no hay comunicación, pues estamos sin comunicación ahí porque no hay. ¿Cómo están pasando? Pues ahora en la mañana, pues he estado arreglando el puente ahí, haciendo una pasada provisional ahí con tablas. Tuvieron ahí unos amigos, lo que es. Los hijos de Tomás y otros colaboradores de ahí de la colonia, de la misma colonia, para haciendo la pasada para que puedan pasar con la carga, con lo que es tamales, cuajada, todo lo que vienen a vender al mercado. Con edición de Pedro Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua. Se viene el fin de semana y si usted quiere disfrutar las bellezas de nuestro país, una recomendación es el lago de Coatepeque. Por cierto, lugar donde una familia decidió emprender, dándole vida a un restaurante que se caracteriza por la preparación de platillos al carbón. Alba Sánchez del Pueblo Informa nos da a conocer este bonito lugar. La impresionante vista que se aprecia desde este lugar fue la inspiración para que una familia emprendiera en el arte culinario y los llevara a crear Tecunal. Un sitio donde las personas no solo pueden contemplar el bello lago de Coatepeque, que se combina con el azul del cielo, sino que además disfrutar de exquisita gastronomía. Lo fuerte de nosotros es las carnes, cocinamos al carbón. El concepto es tratar de hacer toda la cocina al carbón, las carnes, vegetales, salsas, vegetales asados también. Y es precisamente ese toque el que les permite marcar la diferencia. Aquí, todo se cocina a las brasas, desde los desayunos, que por cierto tienen nombres y sabores muy salvadoreños, hasta sus platos fuertes. Pues la verdad que tratamos de que sea algo bien característico el sabor de nosotros al hacer toda la parrilla. Tenemos platanitos asados, choricitos artesanales asados, una tortillita. Van bien tostaditas. Suena delicioso, ¿verdad? Pero el platillo que a estos emprendedores los está posicionando en la zona es el tabudo, nombrado así en referencia a una leyenda urbana del lago de Coatepeque. Bueno, el tabudo consta de huevitos estrellados, un trozo de carne, tocino. En esta ocasión les presentamos un montaje de plátano a la parrilla, chorizo argentino y frijolitos fritos. Platillos que están permitiendo que una familia cumpla el sueño de salir adelante honradamente en este bonito negocio ubicado en la carretera principal que conduce al lago de Coatepeque, exactamente en la zona de los miradores. Este es un reporte de El Pueblo Informa, Alba Sánchez, Noticiero Hechos. Qué rico, ¿verdad?
desayunos a las brasas. Bueno, continuamos. Vamos a la carretera Panamericana en este momento para ver cómo se encuentra la carga vehicular. Recordemos que es viernes, fecha de pago para muchos y la situación luce tal como lo ve en pantalla. Son imágenes en vivo. Comienza a complicarse. Uno de nuestros equipos estaba hace unos minutos en la zona de la Ceiba de Guadalupe y vaya carga vehicular la que se está registrando rumbo a Los Próceres y a la Manuel Enrique Araujo. Mire, y en los alrededores de Salvador del Mundo, debido a la cárcava en el Paseo General Escalón, ¡ay, señores! Hay un tráfico en este momento complicado. Y precisamente, hablando de esa cárcava, el periodista Dani Guarita se encuentra cerca en la colonia Escalón y nos dice cómo luce el panorama vehicular. Dani, adelante con su reporte. Supongo que la colonia Escalón está topada de tráfico. Bueno, aparte de complicado el tráfico vehicular, Julio, comentarte de que hay un accidente de tránsito entre la intersección de la Novena Avenida Norte y 77 Avenida Norte, cercano al Paseo General Escalón. Precisamente el autobús que se encuentra detrás de mí es uno de los responsables de los vehículos que habrían tenido este accidente de tránsito y que de momento ya se encuentra las autoridades de la Policía Nacional Civil inspeccionando cuál habría sido el accidente. Rápidamente vamos a hacer un recorrido, ya que este bus de la ruta 30B que conduce desde la zona rosa hacia Mexicanos en Ayutuxtepeque habría impactado con un vehículo de desechos sólidos, un camioncito que se encuentra justamente más adelante, que ya les voy a mostrar parte del recorrido. Este es el impacto de este autobús y acá vemos también prácticamente lo que esta bus de la ruta 30B habría impactado al momento de querer incorporarse sobre el sector de la Novena Avenida Norte, cuando el camioncito venía bajando sobre la calle principal de la 77 Avenida. Y justamente acá nos vamos a ir acercando para que usted observe también cuál de complicado es que está el tráfico vehicular. Y aquí al fondo vemos el camioncito de desechos sólidos de la alcaldía de San Salvador que habría tenido este percance vial. Ante esta situación, dos personas se confirman que fueron trasladadas hacia un centro asistencial con algunas lesiones. Acá incluso vemos algunos compañeros de esas dos personas que resultaron lesionadas y que se encuentran justamente sobre esta zona. Al fondo tenemos a la policía de tránsito, quienes están también inspeccionando cuáles serían los antecedentes en este caso del conductor y sobre esta situación de que aparentemente fue que no se respetó la calle principal donde se conducía el camioncito de desechos sólidos y terminó impactándole justamente al integrarse hacia el sector de la 77 Avenida. Así que en este momento hay un caos vehicular, ahí veíamos esta situación. Vea, ¿cuál es la situación? Creo que el caos vehicular eso mismo está provocando que muchos conductores pues están tratando la manera de buscar rutas alternas y aquí veíamos esta situación. Ya aquí ambos conductores en este momento, al parecer, aparte del accidente que tenemos más a la derecha, vemos esta situación. Venía retrocediendo el carrito, ¿verdad, Locre? Dani. Dani, estamos perdiendo tu audio, pero a los amigos televidentes les decimos, dime, Carlos. Esto lo es en vivo, es venía en vivo. Retrocediendo, ¿verdad? Y le dieron a este, al carro de la izquierda, Dani. Sí, estaba incorporándose en este momento cuando, pues, al parecer, una maniobra que no fue muy realizada terminó provocando que la conductora pues terminara apegándose mucho al vehículo Ocre y terminara pues rayando su vehículo y también parte de la infraestructura del vehículo. Justamente es lo que nosotros les estábamos comentando y es que en este lugar incluso aparte de la situación de la cárcava que está muy cerca sobre la zona y que muchos conductores están buscando esta ruta como vía alterna para no encontrarse con la complicación de la 79 Avenida Norte y el Paseo General Escalón donde se ha formado la cárcava, muchos están buscando esta zona y ante esta situación la rapidez de muchos conductores pues termina provocando este tipo de accidentes. Aquí mismo estamos viendo este accidente que ocurrió hace unos pocos minutos donde
Al parecer, un autobús de la ruta 30B, que conduce de la zona rosa hacia Ayutuxtepeque, en Mexicanos, terminó impactándole al camioncito de desechos sólidos de la alcaldía de San Salvador cuando irrespetó el alto. Acá vemos esta situación. Justamente estábamos en vivo cuando alcanzamos a ver que la conductora intentó incorporarse sobre el sector de la calle principal de la Novena Avenida Norte, y el conductor del vehículo color rojo iba integrándose sobre la 77 Avenida Norte cuando no logró hacer una maniobra correcta y terminó pues chocando. En este caso, ambos conductores se van a separar de esta zona para posteriormente no generar más tráfico de lo que ya se está generando a esa hora de la mañana desde esta principal intersección. Así que en este caso, aquí vemos cuál es el panorama. Vemos que está bastante complicado para muchos conductores realizar estas maniobras, y ya veíamos este accidente pues que estaba ocurriendo en vivo, y nos vamos a ir acercando rápidamente para que usted observe cómo quedó también este vehículo de desechos sólidos, que acá se confirmó que dos personas que iban a bordo del camioncito este que nosotros encontramos o que usted verá en pantalla terminaron siendo trasladadas hacia un centro asistencial debido como por algunas lesiones tras el impacto del autobús sobre el mismo. Dani, este es el accidente que veíamos en Waze más temprano cuando enseñamos el tráfico y vimos de que, a ver, ¿me ubicas? Esto es sobre la Novena, ¿verdad, Dani? Y ahí está cerca de la calle El Mirador, ¿es así? Así es, Carlos, me encuentro justamente sobre el sector de la Novena Avenida Norte y la 77 Avenida Norte, cerca del Paseo General Escalón. Son rutas alternas que muchos conductores están utilizando para poder llegar hacia su lugar de trabajo, y que esto mismo pues está provocando un caos vehicular sobre esta intersección. Así que para los amigos conductores, tomar en cuenta que el panorama luce bastante complicado, al menos desde este punto, por lo que si usted tiene previsto circular sobre la zona cercanas al Paseo General Escalón o los centros comerciales que se encuentran sobre el mismo, tome rutas alternas y trate la manera de evitar sobre incorporarse sobre la Novena Avenida Norte y la 77 Avenida Norte, justamente porque va a encontrar este panorama no solamente del accidente de tránsito, sino que también de los vehículos que están incorporándose hacia estas rutas alternas. Dale. Debido a la formación de esta carcava. Al parecer, esto es que esas tempranas horas, digamos más tarde, cuando ya muchos están saliendo ya de su trabajo o van hacia su respectivo almuerzo, esto podría complicarse aún más. Así que aquí veíamos ese accidente de tránsito que ocurrió hace unos cuantos minutos, y veíamos en vivo el accidente de la conductora que intentó hacer una maniobra cuando el conductor del vehículo Ocre, por no tener el espacio suficiente para pegarse en este carril debido a este accidente que se encuentra acá, pues se quedó justamente acá hacia el centro y terminó provocando que la conductora terminara chocando de costado sobre el vehículo cuando se intentaba encontrar. Dani Guarita, la calle principal. Dani, ya sé dónde estás. Podemos regresar a la imagen de Dani. Ya lo tenemos ubicado en el Waze. A ver, esto, si me haces el favor de seguir. Correcto, seguí caminando, por favor. Seguí hacia adelante con todo el cuidado, por favor. Aquí venimos sobre la 77. Dani está caminando sobre la 77. Gírate a tu izquierda, a ver cómo para dónde van esos carros que tenés enfrente, Dani, cabal. Aquí uno hace el cruce a la izquierda y va a dar a la 75 ahí abajo. Ahí está. Hoy sí estamos bien ubicados. Ahí para abajo es la 75 Avenida Norte y es un solo sentido. Es a la izquierda, es hacia el supermercado que está por ahí, al Mercadito San Antonio. Ahí es a donde está el accidente. Ahora podemos ya orientar mejor a los amigos televidentes. El tráfico no está tanto, fíjate, bajando ahí de esta calle, que es la que tenemos a la ahí, gracias, estos justos que vienen, estos son los que vienen de Redón del Luceiro, que vienen, me parece que es la Novena, creo que sí, Novena Calle Poniente, ¿verdad? Sí, la Novena Calle Poniente es esta, vienen bajando y se dirigen a la 75. Ahí es a donde acaban de chocar dos vehículos particulares y al parecer conciliaron, Dani, porque se fueron, ya no se quedaron ahí. Sí, observamos que se pidieron el número telefónico para lograr algún acuerdo, pero en este caso veíamos que la culpa, pues no podemos decir
quién habría sido, ya que justamente lo que te estaba explicando es que el vehículo color ocre se quedó casi al centro debido a que acá no tenía espacio para poder orillarse y seguir su trayectoria. Ante esta situación, la conductora, cuando quiso incorporarse sobre la calle principal, que es la Novena Avenida Norte, Novena al calle intentar Ponente. Hacer este cruce, justamente terminó pegándose mucho. Claro, claro, sobre la Novena Calle Poniente, ¿verdad? Ajá, Novena Calle Poniente y 77 Avenida Norte, que es donde está okay. Dani. Gracias, Dani. Ahí entonces tenemos el panorama del tráfico complicado y el accidente que no está ayudando a esto. Tenemos que irnos a una pausa. Va a ser un viernes de caos completo. Julio, vinieron a dejar esto a las instalaciones de Canal 12. Sí, alguien atención. Preocupado en este momento, seguramente porque fue víctima de un asalto o lo ha extraviado, pero de la manera que sea, tenemos sus documentos y todo lo que ahí se encuentre para la persona. No hay que revelar el número de duda, no, evidentemente. Pero el nombre sí. Dejemos la imagen así, pero el nombre es Gualberto Antonio Alas Beltrán. Según el documento único de identidad, originario de Tonacatepeque. Esta cartera, esta billetera, la trajeron acá al edificio Bicentenario. Vean, tiene todos los documentos. Y tiene documentos. Ajá, tiene toda la documentación, pero lo dejo así nada más por los números y todo. Está repleta de documentos. Sí. Así que la tenemos acá en recepción del edificio Bicentenario de la Red Salvadoreña de Medios sobre la carretera Panamericana en Antiguo Cuscatlán, antes del desvío a Santa Elena. Para que no le toque. El nombre entonces, Julio, para que la persona, correcto. A lo mejor hay alguien que lo conoce, ahí está bien. Que lo conoce. Gualberto Antonio Alas Beltrán, originario de Tonacatepeque. Aquí hay bastantes tarjetas, bastante documentación personal de él. Lo repito, esta cartera, esta billetera la tendremos en el edificio Bicentenario en recepción. Bueno, ahí está pausa. La información bien. Para que ustedes la tomen en cuenta. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos. Bueno, Julio, cuéntenos, ¿de qué vamos a ver este día viernes, olores y sabores? Hay dos jóvenes emprendedores en Nuevo Cuscatlán, aquí cerquita. Están preparando platillos, carne y mariscos. Mm. Son emprendedores, pero tienen unas recetas originales como los nombres de los platillos. Miren, esta también es una opción exquisita para este fin de semana, sobre todo porque ahora es fecha de pago. Para antojarse entonces. Pero unos platillos tan deliciosos que ni idea tienen. Veamos. En el pequeño pero hermoso municipio de Nuevo Cuscatlán, ubicado en el departamento de La Libertad, dos jóvenes han visto cumplido uno de sus grandes sueños: ser dueños de un restaurante. Precisamente en este momento están en lo mejor de preparar los platillos que los han posicionado como uno de los mejores de la zona. Y ya veremos poco a poco las razones. La especialidad de nosotros, el restaurante Papillo del Salvador, es mariscos y la parrilla. Este es el fuerte que tenemos porque la gente viene, más que todo el marisco es el que pide más, ¿verdad? Y luego va lo que es la parrilla, entonces nos enfocamos bastante en eso. Y también tenemos lo que es la boca, ¿verdad? Que también la piden, pero lo fuerte, fuerte es la parrilla y el marisco. Aquí el nombre de cada plato es piquetero, pero además las técnicas del chef para crear cada una de las opciones que están ofreciendo desde hace algunos meses. Así es, mis amigos. Este restaurante es nuevo, pero entre los habitantes se han pasado la buena noticia que todo lo que hacen es de lujo, al punto que Papillos ya tiene clientes de municipios aledaños. Y cómo no, cada uno de los platillos es cosa seria. Mire cómo queda el macanudo típico. Ese es el nombre completo de esta delicia. Pero hay más. Y el siguiente a muchos les encantará también. Hablo del gustoso. Carnita deliciosa con una salsa de mariscos que, uff, esto es nivel. Son 8 onzas de carne también que hacemos una salsa de camarones, que es a base de crema, vino blanco, salteamos, sazonamos y acompañamos ya sea con puré de papas, con papas fritas, con vegetales, con pan con ajo. Tenemos varias opciones para acompañar según el cliente, cuajada, aguacate, lo que el cliente prefiera y es al gusto de él, ¿verdad? ¿Saben? El toque atractivo de este plato, claro que es la carnita, pero no podemos ignorar la salsa.
¡Qué toque! ¡Qué mezcla más perfecta la que ha logrado el chef Francisco! Vaya que anda con todo en la cocina, mi estimado. Así que hágame el favor y cuéntenos cómo es que prepara esa salsita, porque es de las mejores que he probado. La salsa que se hizo acá en la carne, salteamos con mantequilla los camarones, luego agregamos la cebolla blanca en juliana, dejamos que se acitrone y luego agregamos vino blanco. Dejamos que se reduzca el alcohol y agregamos crema, sazonamos, revolvemos bien, emulsionamos bien todo y luego bañamos el filete de carne 8 onzas con la salsa de camarones. ¿Qué tal? Mire qué cosa más rica, ¿verdad que se antoja? Bien dijeron que son especialistas en carnes, pero también en mariscos. Y lo vamos a comprobar en este momento con la opción llamada Volcán de Mariscos. Eso sí, te advierto que esto es para personas que comen bastante, pero vale la pena. Los camarones en este caso llevan un sazón que no es exagerado, de sabores que hacen perder el propio. Es tan agradable que de manera personal se lo recomiendo. Que cuenta con una libra de mariscos empanizados, que es entre camarón y pescado. Hacemos una mezcla que nosotros le llamamos butter, que es una mezcla de harinas, lleva cerveza o agua mineral, lleva sal, pimienta, otros condimentos. Eso nos ahorra a nosotros estar partiendo huevo, teniendo merma con huevo y que algún huevo vaya a salir malo en la cocción. Pasamos todos nuestros productos por la mezcla del butter, luego al empanizador, llevamos a fritura profunda a 350 grados hasta que la temperatura interna del marisco esté, montamos en una cama de lechuga, luego en la cama de lechuga le agregamos un aderezo de la casa y terminamos con una cebolla curtidita también de la casa, ¿verdad? Que contiene rábanos, cebolla, vinagre, chile cola de gallo y eso es lo que nos lo terminamos para darle otro sabor. ¿Qué le parece? Mire esto pues, no le dije que es otro nivel todo lo que aquí preparan. Y como dicen ver para creer, entonces aquí le dejo esta imagen. Y de paso le repito, recomendado el Volcán de Mariscos y también el Ay Bebos. Ahorita le explico de qué se trata. Es uno de los ceviches más buscados y precisamente se llama Ay Bebos. Tenemos un doble textura. ¿Por qué doble textura? Nosotros nos venimos ya a quedar esa tradición de solo el ceviche, que solo es puro limón, limón, limón. Entonces decidimos ponerle otra textura, que es un empanizado. Entonces tenemos dos, el que es de camarón, que es, ocupamos róbalo dorado, y le agregamos aros de calamar empanizados. Entonces eso le da un crunch, otro sabor, lo decoramos con aguacate, le ponemos tostadas. Entonces, ¿por qué le dijimos doble textura? Pues nos pusimos a ver, también es bien gracioso cómo le pusimos al plato, porque ustedes lo van en el menú como el Ay Bebos. Entonces, ¿por qué el Ay Bebos? Nosotros nos sentamos, dijimos, mira, ¿y cómo le ponemos Ay Bebos, Ay Bebos? Bueno, pongámosle el Ay Bebos. Y así que quede, pues, porque está entre dos personas, están comiendo, mira, ¿y esto qué es? Mira, preguntemos. Entonces, mira, lo probamos, Ay Bebos. Entonces quedó como Ay Bebos y así lo dejamos. Entonces, son nombres que hemos sacado para todos los platos que van acompañados. Repito, las salsas, los aderezos y otras mezclas que aquí utilizan para los platillos están más que geniales, súper deliciosas y lo mejor de todo es que hay para la familia completa. Por eso dejaré hasta aquí los mariscos, porque en este momento quiero presentarles a la gerente. Y no es la gerente del restaurante, no, es una hamburguesa de primer nivel que también merece un uff, qué rica. La gerente va acompañado con 5 onzas de papa gajo, también lleva una torta de 5 onzas, una salsa de ala jalapeña, es similar a la que ocupan para la punta de ala jalapeña, lleva frijolitos fritos, un chorizo argentino, chimichurri y la terminamos con una costra de queso para darle una textura y otro sabor distinto. Parte de los platillos que están sirviendo en Papillos El Salvador. Ojo, el menú es grande. Aquí solo ha visto una parte para que quede picado. Y verdad que sí. Así que, atención a lo siguiente, por favor. Estamos ubicados en el Nuevo Cuscatlán, Plaza Paradiso, local número 3. Continuo a la embajada, a Bianca. Del Redondel hacia Bianca, hacia arriba.
continuo abajo de la Texaco. El contacto es 6020-6836. Horario de apertura tenemos de las 11 de la mañana, de lunes a jueves de 11 de la mañana hasta 12, y a jueves viernes de 11 hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? Y domingo de 11 a 10 de la noche. Redes sociales, aparecemos en Instagram y en Facebook como Papillos El Salvador. Por el momento manejamos estas dos redes sociales y WhatsApp, que sale el número en nuestra plataforma. Ahí le queda la ubicación, o contáctelos por redes sociales. Disfrute y sobre todo apoye este emprendimiento que está genial. Le gustará todo, se lo aseguro. Así que pilas, por favor. Venga y disfrute. Si usted, amiga televidente, tiene una pelotita o una incomodidad en el pecho, no hay que esperar más. En Clínicas Profamilia tienen el servicio de mamografía 24/7 a cualquier hora del día a tan solo $22. Recuerde que hay Clínicas Profamilia en todo el país, porque Profamilia es tu red de... Seguimos con más información, 8 de la mañana con 5 minutos. A ver, les quiero mostrar una protesta que se está llevando a cabo en este momento y está afectando carga vehicular. Vea usted, calle Amariona, calle Amariona. Son padres de familia de un centro educativo, específicamente del Ángela de Soler, quienes han bloqueado esta importante vía solicitando a las autoridades competentes la construcción de túmulos. Así es, la construcción de túmulos. ¿Por qué razón? Por una barbaridad de accidentes de tránsito que se registran en la zona, según la información que ellos han dado a conocer. Los dos carriles están bloqueados. Así que tómelo en cuenta, por favor. La Policía Nacional Civil ya llegó al lugar a tratar de controlar la situación. Es una manifestación pacífica. Ellos lo que dicen es: nuestros hijos están en peligro porque los automovilistas, los conductores de microbuses, camiones, de todo lo que pasa ahí, no respetan el límite de velocidad establecido en la zona. Así que por esa razón están pidiendo la construcción de túmulos. Tómalo en cuenta, por favor, porque esto todo indica que va para largo. Han dicho que hasta que lleguen las autoridades y logren negociar, van a habilitar dicha arteria. Con 7 minutos, también estamos pendientes de las últimas publicaciones del Ministerio de Salud, específicamente refiriéndose al tema de los decesos. Este 13 de octubre no se registra ningún deceso por COVID-19. De los 13 días de este mes, sumamos 12 sin enfrentar letalidades. Será la publicación del Ministerio de Salud con respecto al tema del COVID en nuestro país. Para esa tos que no te deja tranquilo ni para dormir, te recomendamos Tosil en sus 5 presentaciones para toda la familia. Tosil original, Tosil sabor miel, Tosil infantil, Tosil caramelo y el nuevo Tosil fórmula 44. ¿Y tu tos? Tosil me la quitó. Tosil de Laboratorios Suizos. Estados Unidos anunció que expulsará de inmediato a los venezolanos que ingresen de forma ilegal por la frontera con México, pero dará opción para hacerlo por la vía legal, bajo un programa. Sobre esto habló un funcionario del gobierno de Biden en las últimas horas. Veamos el informe. El programa que brindará un ingreso legal a unos 24.000 venezolanos a Estados Unidos podría replicarse en el futuro para personas originarias de otros países, de acuerdo a los resultados que brinde esta iniciativa, que también beneficiaría a México y Panamá, ya que uno de los requisitos para aplicar es que los venezolanos no tengan registros de ingresos e irregularidades a Estados Unidos, México y el mismo país de Panamá.
en los próximos 5 años, según lo anunció en conferencia telefónica el subsecretario de Política Fronteriza de Estados Unidos. Este programa es para venezolanos y solamente venezolanos, pero como dijimos ayer, vamos a estar revisando muy de cerca lo eficaz que es el programa en disminuir los flujos migratorios y si funciona, vamos a empezar un proceso para revisar si se puede expandir. El funcionario norteamericano también aseguró que el programa pretende evitar más crisis migratoria por venezolanos que buscan salir de su país y llegan de forma masiva hasta la frontera con los Estados Unidos. Incluso aseguran que quienes sigan ese patrón serán expulsados de forma inmediata y retornados a suelo mexicano. Además, no podrán participar de los procesos legales. Y ese beneficiario será revisado en contra de nuestras bases de datos de seguridad pública y seguridad nacional para darle una autorización de viaje que los permite entrar a los Estados Unidos por avión, al interior de los Estados Unidos, por un periodo de hasta 2 años y recibir autorización de trabajo durante ese periodo. Los venezolanos que quieran aplicar a este beneficio deberán contar con una persona que resida en Estados Unidos, que pueda comprobar que tiene los medios para proveer asistencia financiera y presentar una solicitud a nombre del beneficiario. Que los venezolanos vengan a los Estados Unidos sin tener que entrar a México. Ambos gobiernos esperan que este proceso va a desincentivar a los venezolanos que tomen este viaje riesgoso y que vamos a ver que van a disminuir los números de venezolanos que están tratando de entrar en nuestra frontera. En caso de recibir el aval para ingresar por la vía legal bajo este programa, los venezolanos podrán hacerlo vía aérea y obtendrán un permiso de trabajo. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. También hablamos de la herencia hispana que se celebra durante el mes de octubre en Estados Unidos. Y también en el sur de la Florida específicamente, escuelas sirven para recordar y compartir cada uno de los países que disfrutan de esta cultura. Niños que llegaron a Estados Unidos desde naciones del continente junto a sus padres se reunieron para celebrar la herencia hispana en esta escuela de Miami. Además de la alegría que los caracteriza, los estudiantes compartieron los platos típicos de los países y, por supuesto, festejaron con bailes autóctonos, una fiesta a la que también se unieron sus padres y representantes. Tenemos muchas comidas en común con diferentes nombres, por lo menos yo soy venezolana, viví mucho tiempo en Panamá, mis hijas son panameñas y nos tocó representar a Honduras y me parece bien bonito que no se enfocaran en el país de cada uno, sino fue al azar. Los maestros se enfocan en que sus alumnos intercambien inquietudes sobre cada cultura. Y es que en estas filas de niños es notoria la influencia de muchos países. Enseñarles su cultura a sus compañeros y aprender de las culturas de los otros compañeros y enseñar su orgullo por su país de origen. Los estudiantes llevan a sus escuelas lo que en casa le transmiten sus padres sobre lo que más aprecian de su tierra natal. Porque somos estos países y nuestros papás nos cuentan de la cultura de nuestro país. Y como somos de eso, podemos aprender de los países diferentes y de los nuestros. Esta celebración escolar, además de expresiones artísticas, también incluyó la práctica deportiva con la camiseta de su país favorito. José Pernalete, Voz de América, Miami. 8:12, momento para una pausa comercial. Así es, vamos con el periodista Rommel Hernández a esta hora, 8:24. Adelante, Rommel. Así es, compañeros en el estudio y amigos televidentes. En efecto, déjenme contarles que hace breves minutos el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, habría brindado declaraciones y habría hecho un balance actualizado sobre las afectaciones por el paso de la tormenta Julia. Escuchemos.
Son 667 atenciones que hemos tenido en esta emergencia hasta este momento. De estos, pues son 335 derrumbes que se han dado en diferentes carreteras y 163 árboles caídos. También, pues hemos tenido 78 emergencias por desconexiones de energía eléctrica y agua potable que ya fueron atendidas en su totalidad. Hemos tenido 23 puentes dañados a lo largo de esta tormenta tropical, que de alguna manera, pues algunos son daños leves y otros, pues afectaciones totales de los puentes. Rodríguez también detalló que la conectividad a nivel nacional podría estar alcanzando ya el 98% tras la intervención de los trabajos de obras públicas. Sí, nosotros consideramos que tenemos un 98% de la conectividad. ¿Por qué? Porque hay cantones, hay caseríos que de alguna manera pues se siguen interviniendo. O calles como la del Cantón El Carrizal, que conecta con la laguna en el sector de Chalatenango, y que tenemos derrumbes gigantescos de rocas y que se están dinamitando y se sigue trabajando en la zona. Ya tenemos un 60% de avance de la remoción de todas esas rocas, pero seguimos trabajando estos días para poder habilitar completamente la calle. En otros temas, también agregó que ya se realizaron los primeros trabajos de intervención por parte del Ministerio de Obras Públicas en la cárcava generada en el Paseo General Escalón, así como en la calle La Mascota. Accionando de manera oportuna, se formaron ayer cárcavas en el Paseo General Escalón, también pues en la calle La Mascota, y ya se están interviniendo ambas cárcavas y se está solucionando la problemática. De hecho, en estas horas de la mañana ya ANDA está trabajando en la colocación de las tuberías. Nosotros ayer en horas de la noche y horas de la madrugada pues hicimos un relleno para llegar al nivel de las tuberías, para poder hacer una cama de agua para que pudieran hacer las acciones que se están ejecutando el día de hoy. Y luego de la colocación de las tuberías, pues va el relleno final para poder concluir ya con los trabajos y luego pues la pavimentación del tramo y la habilitación de la vía. Escuchábamos parte de las acciones de intervención en las cárcavas recién generadas, como repito, en la calle La Mascota, así como en el Paseo General Escalón. Esta es la información que tengo hasta el momento para compartirles. Regreso con esto, La Señal, no sin antes decirles una excelente mañana. Gracias, Rommel. Ahora nos vamos con la periodista Jennifer Flores. Jennifer, adelante con su reporte. Buenos días, compañeros. Seguimos mostrándoles el panorama vehicular. A esta hora de la mañana nosotros nos encontramos en el Boulevard Constitución, en el carril que conduce hacia la zona del Salvador del Mundo, buscando siempre también la zona de la colonia Escalón. Vemos que por el momento acá nosotros nos detenemos porque hay una fila de vehículos que también está esperando cruzar a las diferentes arterias que conducen hacia la zona del Salvador del Mundo. Mismo panorama les muestro de los que vienen en el carril contrario de la zona del Salvador del Mundo y que buscan ya sea el Boulevard Constitución y también la zona del Redondel e Integración, la zona de Quetzaltepeque. Prácticamente hay momentos en los que este panorama se tiende a complicar un poco más por los semáforos que están ubicados. Eso sí, que hemos visto agentes de la Policía Nacional Civil quienes están más o menos agilizando un poco más el tránsito vehicular para evitar que los automovilistas también hagan cruces indebidos en estos sectores. Como les repito, en el Boulevard Constitución hay carga vehicular, tenga mucha paciencia. Si usted va a salir de casa y va a pasar por ese sector, nosotros vamos en el carril que conduce a la zona del Salvador del Mundo y la colonia Escalón. Con estas imágenes regreso con ustedes, compañeros. Buen día. Por este reporte, ya casi se nos agota el tiempo, pero recordamos que tenemos esta situación de emergencia con el tráfico vehicular debido a las cárcavas que hemos estado reportándoles en la 79, en la zona del Paseo General Escalón, calle La Mascota, y también se mencionaba otra. El Paseo General Escalón, ¿verdad? Que es lo principal en este momento, arterias aledañas y también la calle Amariona. Hay una protesta por parte de personas que están solicitando un túmulo. ¿Saben por qué? Porque la semana pasada me estaban diciendo que hubo un accidente de tránsito que dejó a dos personas fallecidas. Así que por eso es que están solicitando los túmulos. Si no es la Julia, es la Cárcava. Si no es la Cárcava, es la calle Mariona. Hoy, día de pago, viernes, cerrado el Paseo de Escalón, La Mascota, el tráfico. Paciencia. Hasta la próxima semana. Bendiciones.